Hola, 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 hola. Vamos a continuar con XCOM Chimera Squad. Un juego que os puedo prometer sin miedo que no estoy definitivamente jugando desnudo mientras lo juego. Y puedo prometerlo porque mi compás moral no está bien ajustado. Así que continuemos con XCOM. Bueno, espera. Hemos visto a la progenie usar tecnología de diseño desconocido. Nada de esto proviene de Advent. Encontrad el origen de esta tecnología. Necesitamos saber cómo la usan. Deliciosa historia. He tenido que volver a elegir la opción de las crisálidas. Los códices o más hechiceras y eso. Así que eso. He vuelto a elegir los códices, aunque de todas formas van a seguir habiendo hechiceras o hechiceros que son todos casualmente mujeres. Pero bueno. Ea. Dios, había muchas cosas pendientes. Tenemos un equipo de campo gratis. Tenía que reducir la anarquía porque ¿por qué no reducirla? Y terminó de entrenar Zephyr, pero la saqué del equipo porque definitivamente no está a la altura de la misión que tuvimos que hacer el otro día. Y hoy me gustaría, mínimo, hacer el objetivo de la facción. Vamos. 9 días. ¿Había que coger alguna arma? No, pero hay una granada de plasma. Además, esto tiene más. Ay, más agitación. Así que eso está bien. ¿Estás asumiendo el sexo de las. De las hechiceras en pleno 2020? ¿Puede? Culpa mía, pero entonces les tienen que haber llamado hechiceres o algo así. No es culpa mía. Y a lo mejor todas se identifican como hombres, yo qué sé. Son, de todas formas, son cosas de estas mentales que están haciéndoles la progenie. Es probable que todo esto en realidad sea un movimiento feminista o algo de eso, yo qué sé. Bueno, es 2020, no, es 2040 en el juego. Así que ya, vamos, en la cárcel debería estar. No sé si tenía que entrenar a alguien, y eso es lo primero que me gustaría hacer. Lo segundo, necesitamos alguna cosa en el ensamblaje. Lo primero, en realidad, los fusiles están hechos. No quiero poner nada aquí. Hay que comprarlos. Y lo que es más importante, deberíamos equipar las cosas a la gente, no como el otro día. Recuerda equipar las cosas. ¡Nunca! ¿Has visto el D-Rock Galactic? No, sí, puede, no me acuerdo. Si lo he visto, ¿no es un juego viejo? No me acuerdo. O sea, creo que no. ¿Qué íbamos a hacer? La serpiente estaba entrenando alguna cosa. Hay que buscar quién necesita más entrenamientos. Lleva como 2 años en Early Access. Ah, pues por eso me sonaba que era viejo. Pues no sé cuál es. Luego me fijaré. Ah, la de los enanos espaciales. Ya sé cuál es. Vale. Sí, es. Sí, un poco Left 4 Dead. Axiom. ¿Tienes algo que entrenar? Deberíamos, tal vez, devolver a Axiom al equipo. Hace tiempo que no lo usamos. Pero tiene un problema, Axiom, que yo creo que cogí una habilidad mal. Esta habilidad no la tenía que haber cogido así. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Terminal, tú sí que... ¿Estás entrenada? Entonces la que no está entrenada... es Patchwork, ¿a que sí? Vamos a ver la gente del equipo que necesita entrenamientos, lo primero. Y Godmother pronto necesitará su quinto entrenamiento porque está a nivel 4. Y seguramente pronto suba. Ahora lo bueno, como tenemos esto, Patchwork definitivamente... no estás entrenada del todo. Aunque tienes el objeto extra. No, espera, es que tienes nivel bajo. No comprendo que Patchwork tenga el nivel bajo. Siempre la tengo de las que tiene nivel más alto. Así que haremos una misión sin ella. Antes de eso. Tenemos que hacer misión, de coger una granada. De plasma. Pero solo una misión cortita. Por los viejos tiempos, vamos a traer a Axiom, aunque sigo pensando que no he cogido bien la habilidad que tenía que haber cogido. Y precisamente tenemos fusiles mejorados y no voy a llevar a la gente con los fusiles mejorados, pero que le den.
Tu tercera habilidad, el chute de adrenalina, que es bastante interesante y bueno. Pero si recibes una herida o te vuelves a quedar medio muerto como la otra vez, me parece que el entrenamiento de cabeza de nuevo. Vale, operaciones especiales. ¿Terminal? ¿Tenemos los huevos tan gordos para llevar a Terminal? Estamos en las misiones iniciales. Tal vez si hay algún momento en el que podamos estar sin médico, sea ahora. Así que vamos a hacer... Equipo de campo gratis siempre es muy tentador. Pero esta vez vamos a hacer que el artículo del mercado de saqueadores sea gratis. 5 semanas sin ella, o sea, 5 días. Lo mismo me da. Perfecto. No puedo reducir aquí nada. Digo, falta algo por hacer, claro. Las cosas estas. El ensamblaje. Y eso, utiliza tus palabras, Pablo. Operaciones especiales mejoradas creo que va a ser una cosa inútil. Casi nunca voy a tener que llevar 2 en operaciones especiales. A la vez, es mucho. Llegado cierto momento de la historia, empezamos a estar bien de recursos. Y ese momento de la historia es básicamente casi ahora. Así que los recursos ya no va a ser un gran problema para tener que enviar múltiples operaciones especiales a recogerlos, en el caso de que nos falte alguno. Podemos hacer que nos salga gratis alguna cosa de mercado negro, algún equipo de campo gratis, bajar la tensión en todos los territorios, que será seguramente lo que acabemos haciendo. No me hace falta que haya 2 personas ahí. Se pueden poner 2 personas también en el ensamblaje, que es justo la otra opción que no he escogido y por eso no me aparece aquí. Podría ser útil cuando no tengamos tanta gente que entrenar, pero para eso necesito un distrito de rango 3 del que no he hecho rango 3, que imagino que sea tecnológico, ya que esto es tecnología. Puede que sea lo siguiente que investigue después de haber puesto el campo gratis, que aún tengo que ponerlo. Sin embargo, antes que eso, sus fusiles y pistolas mejoradas. Lo siento mucho por las pistolas, pero... Nuestra pistola dispara gratis. Los subfusiles, sin embargo, técnicamente los usamos menos, porque ¿quién usa subfusiles? La serpiente y la curandera. Ambos tienen otros roles. La curandera a veces dispara. La serpiente apenas dispara nada. Vamos a mejorar las pistolas, venga. Que no se diga. 3 días, pero bueno. Mejorar el ensamblaje, por cierto, lo que te permite es poner a 2 personas aquí. Y en lugar de dividir el tiempo por 2, creo que lo divide entre 3. Me hubiera gustado a lo mejor poder elegir 2 cosas del ensamblaje para hacer a la vez. Pero aún así tardaría el mismo tiempo, yo creo, en realidad, así que es tontería. Hombre, no realmente el mismo tiempo, porque cuando simplemente divides este número entre 2, si es un número impar es menos eficiente o lo que sea. Pero bueno. Tengo un equipo de campo gratis y quiero ponerlo en un distrito tecnológico, que no debo tener ninguno. Por suerte tengo el centro, gracias a Dios. Y aún así debería subir a lo mejor un distrito tecnológico a rango 2, porque es muy triste que estén tecnología 1 y tecnología 1 también aquí. El financiero, sin embargo, está 3, 1 y 1. Pues entonces financiero, que le den por culo a la tecnología. Prefiero más dinero que no más el erio, que luego literalmente voy a estar tirando. No todas las investigaciones requieren el erio, las de tecnología. Que vámonos de misión, señores. Y mutón. Y la cosa esta, o sea... Sectoide. Casi me engañan. Que me equivoco. Granada de plasma. El erio en el juego está muy poco aprovechado. Hay pocas investigaciones que requieran realmente el erio. Mejorar armaduras y mejorar armas. Poco más. Te pide el erio, te sobra el erio. Llega a cierto punto que se llega bastante rápido. Tenemos escopetas mejoradas, señores. Buen trabajo. De hecho, tenemos las 2 escopetas especiales. Y no nos hemos equipado ninguna vez porque somos especiales. Bien. ¿Qué tenemos? La escopeta mejorada es un poco triste que solamente lo aumente el 1 de daño, de 4 a 6. Por Dios. Menos mal que el crítico, pero aún así. Correr y disparar. Sin duda, quien necesita correr y disparar es Goldmother.
este tío ya corre y pega, así que es una cosa que ya técnicamente hace. Pero realmente la que va con escopeta es ella. Este la tiene por tener algo. Hay otro personaje que tiene escopeta, que es el granadero. Pero me parece una elección un poco rara de arma para él. Y tú tendrás brasas mortecinas que hace fuego rápido. Pues vale. Ah, no. Ah, sí, escopeta mejorada más uno de daño. Sin embargo, yo pensaba que aparecía en el daño de 4 a 6. Entonces el daño debe ser de 5 a 7 en realidad. Pero básicamente cada mejora de arma te aumenta más uno al arma de daño, que no es grandísima cosa. Tenemos objetos que necesitamos. Cargador ampliado, sí. Cargador ampliado que compré a posta para ponerte, ¿te acuerdas? Y no lo llevamos. Qué buenos tiempos. Qué risas nos echamos. Toma una tarjeta. ¿Por qué no? Y un botiquín que va a salir de cerca. ¿Balas tranquilizadoras? ¿Tú? Si no disparas, quita, loco. ¿Alguna cosa al arma? No, ¿eh? ¿Quieres blindaje? Sería inteligente ponerte un blindaje. Particularmente un blindaje que te ayude a esquivar mejor cuando estés cerca de la gente. La pistola sí que tenemos puesta, la de manos relámpago, que me gusta. La otra es disparo en abanico, que son tres disparos a un mismo objetivo, si no recuerdo mal. Lo podemos poner para que se vea. Pero seguramente le vuelvo a poner luego la otra arma. No tenemos otro pistolero que venga que también necesite pistolas. Así que hay suficientes armas especiales, épicas, para casi todo el pelotón. Hay dos de cada, si no recuerdo mal. Dos pistolas, dos escopetas, dos fusiles y dos subfusiles. Lo que pasa es que hay tres usuarios de escopeta y tres usuarios de subfusil. Sí, creo, si no recuerdo mal. Entonces dos personas se quedan sin eso. Y Zephyr, que va a puños. Por lo demás, casi molaría que hubiera una tercera de esas para que literalmente, si pudieras llevar a todos los personajes, cada uno tuviera su arma especial. De hecho, hay armas que claramente benefician más a ciertos personajes. Correr y disparar te beneficia más a ti que a ningún otro personaje con la escopeta. Este ya puede correr y pegar. A este no le beneficia particularmente bien la pistola de disparar como acción gratis. Sin embargo, para Blue Blood, que no hago más que hablar de él porque no lo tenemos, pero vamos, le beneficia muchísimo disparar gratis, porque tiene luego, puede disparar gratis, luego puede disparar con su primera acción del turno con otro ataque distinto, y luego puede moverse y quedarse en guardia. Es una locura, puede hacer tiene mil opciones. Lo que pasa es que necesitas balas. Ah, claro, pero puede recargar automáticamente él, puede recargar gratis con su habilidad de entrenamiento último, recarga gratis, y no está para nada cheto en absoluto eso. Y también tiene lo de disparar a todo el mundo que vea, por supuesto. ¿Cómo no lo va a tener? Tenemos el apuntado mejorado contigo, Birch, y también tenemos un arma para ti, portafortuna. En serie. Oh, en serie es muy buena habilidad. Aunque para ti, sí, tú tienes puntería extra gratis. No recuerdo la ventaja del otro fusil, ya la veremos, supongo, si lo conseguimos. Portafortuna, la habilidad en serie, es la habilidad que tenía la clase de escopeteros, me parece que en el Long War primero. O los francotiradores lo tenían en X como 1 o 2, no me acuerdo. Si matas a alguien, te devuelven las acciones para matar a otra persona, y así, hasta que se te acaben las balas o no mates a alguien. Por lo tanto, más muertes es más mejor. Y tú, que tienes buena puntería, toma balas tranquilizadoras, supongo. O el escudo, yo que sé, para que lleve algo. El escudo lleva cosas. ¿Lo tenían los francotiradores? Pues esa habilidad, en el Long War primero, me parece que se lo pusieron a la gente, a los de escopeta. Entonces te metías en un bollo, tirabas en serie y hacías pa, 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 escopetazos a todo el mundo. 5 mutones muertos en un turno y no pasa nada, no pasa nada. Y cosas así. Y creo que está todo el mundo, todo repartido. Mentira grande y gorda. Pero ahora sí creo que está todo. Todos tenemos unos botiquines, ¿verdad? Que no llevamos médico ni nada y son dos encuentros, pero bueno. Hay puerta de seguridad, deberíamos tener la tarjeta, la lleva a acción por algún motivo, pero ¿por qué no? ¿No debería llevar Cherub la tarjeta y a lo mejor quitarle el humo? De todas formas, esta combinación de equipo no sé si va a ser muy común. Pero ya veremos, podría funcionar.
Tú entrarás primero en alguna ocasión, ella la primera. Acción me temo que va a ser segundo en entrar en muchas ocasiones. Tienen más posibilidades estos dos de primero al entrar, creo. Ya veremos a ver qué tal sale. Este equipo es muy pa'lante. No, tenemos a Birch. Birch va a ser seguramente el último en entrar. Contrabando confirmado en la zona. Tenéis luz verde. Que Birch en realidad se beneficiaría de ir en primer lugar en algunas ocasiones porque puedes levantar a un enemigo y que todos le disparen. Sin embargo, poca visibilidad. También, como levantar deshabilita a un enemigo, es un enemigo que no nos dispara. Si va en último lugar tampoco está tan mal. Pues al final no tenemos que reventar ninguna puerta, ¿no? Así que tú no tienes ningún... Tú tienes el objeto de reventar puertas, no tienes acción propia. Tú tienes la bomba de humo. Birch tiene la bomba incapacitadora. Pues entra en segundo lugar esta vez. Aunque va a ser una combinación extraña. Muy extraña. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no nos disparen tanto. Creando abertura. Siempre que tengo la posibilidad me gusta tirar algún objeto en la entrada si no... No hay nada que me lo impida. Aunque creo que solamente nos ha afectado uno. Pero fíjate, levantar al salvaje va a ser útil en esta ocasión. Tenemos poca puntería. Y no se ha muerto con uno de vida, ¿eh? ¡Qué casualidad! Recuerda que la ira les hace recargar Luca. Y entra Birch en segundo lugar. Aunque esté levantado, como está arriba, solo 77%. Ya no nos va a disparar. No sé si merece la pena realmente... matarlo. Esta pistola está sin mejorar. Va a hacer poco daño. Remato a ese tío y ya está. Y no he matado a los tíos estos que me caen mal, pero bueno. ¿Cómo se llaman los resonantes? Y hay dos. Hay una serpientilla, hay un... ¡Ah, coño! Pensaba que eras un resonante. Llevas los mismos colores. Pero es solamente un resonante y un testigo que pasaba por allí. Los dos vestidos igual y el resonante parecido. Pues tengo correr y disparar. Y eso no es bueno para ti, resonante. Aunque no me hace falta usarlo. Y eso tampoco es bueno para ti, resonante. Lo que creo es que no te voy a matar. Tal vez debería priorizar al sicario. Ocurre. Después... Al resonante no sé si le puedo hacer poderes psiónicos, pero lo intentaré. Vamos a encargarnos del sicario. Voy a suponer que se va a mover del sitio. O eso espero. Aunque mi escopeta está mejorada. Aún así el juego ha decidido no matarlo. Lástima. Espera, ¿dónde vas? Así estás más guapo. Vale. La habilidad en serie es muy... tentador, pero no. Bien, puedo dormir al resonante. Si el resonante está muerto, no puede matar al rehén, así que... Un solo aturdimiento, ¿verdad? Un solo aturdimiento en lugar de dos. Reptil, ¿te importa dispararle un poco? Muéstrales cómo si no, sientes. Puede que tenga que utilizar... Poned todo vuestro empeño. El paso de turno para matar a ese resonante, para que Godmother lo mate. Lo he hecho recargar, pero pensaba que ese estaba lejos y no le había afectado. Quita. Pensaba que la bomba solamente deshabilitaba el arma de la gente que estaba cerca. De todas formas son gente que está en la red. Pues un disparo en abanico a este salvaje ya no es tan mala idea. Pero me estoy temiendo... Si libero el resonante... O sea, si mato al resonante para liberar al rehén, me dan más dinero al terminar la misión. Me dan recompensas. No sé si siempre es dinero o no. Pero podríamos... intentar, aunque gaste esta habilidad antes de lo que me gustaría. Y esta habilidad, pero si este tío se muere. Me encanta que aparezcan los tres disparos a la vez, rollo XCOM 2, porque es básicamente el mismo juego. Oye, no te enfades. Activando bloqueo.
Podía haber tirado escudo también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver. Mi escopeta te podría matar, pero puede que no. 5 a 7. Hay un mod que te dice la vida de los enemigos sin tener que contar cuadraditos. 7. 58% de probabilidades de crítico, pero ya hemos hecho crítico antes y aún así no valió para nada. Estoy pensando, aunque adiós cobertura, pero así me aseguro. Solo es una granada de fragmentación, no es de las guays. Granada de fragmentación. Pero estoy gastando muchas cosas en este primer turno. Pero no quiero tonterías, tenía que haberte puesto escudo, Godmother, y podía haberlo hecho. Literalmente no ha habido motivo para que no lo haga. Aún así... se va deslizando. Ay, sí, es verdad, esta gente me mete en pánico. ¡Dispárale! Uy, casi. Hubiera sido un buen pánico. Ah, pringao. Todos tenemos botiquines. Esto es una cosa que pasa mucho. Aunque todos tengan botiquines, me tiran veneno, no nos hace nada y a veces lo vuelven a intentar al turno siguiente. No, no, espera, que aún puedo envenenaros más. Ahora, menuda colleja, ¿qué te ha pasado, Axiom? ¿Cuándo hemos perdido media vida? ¿Cuándo hemos perdido media vida? Nadie nos ha... atacado al principio. ¿El salvaje me disparó a mí? Pues eso me cabrea. No mucho, no voy a utilizar el chute de adrenalina, me lo guardo para el siguiente encuentro. Pero me cabrea aún así. Fuego rápido. Disparo dos veces seguidas a un enemigo. Esto no está mal tampoco realmente para Godmother. Porque te acercas, le haces el disparo doble. Esto es esto es la ventaja que tenían los quiero decir soldados, pero se llamaban de otra forma. La gente con escopeta. Los asaltos. En el XCOM Enemy Unknown, me parece. El doble toque hacía pa pa dos disparos. Que esto quitaba una barbaridad. Así que puede que para acción no esté mal de todas formas. La cosa sería combinar correr y disparar con el doble toque, pero vamos, eso ya es abusar mucho. No quiero gastar balas. ¿No estás en posición cuerpo a cuerpo? ¿Y esto afecta a mi aliado? Lo de el machaque con rango... por amor de... bueno, no tiene importancia. Es más, ¿te puedo subyugar? Que estoy pensando que Axiom es como Zephyr. Por amor de... ah, vale, pensaba que se iba a quedar con uno de vida. Y se había bugueado lo de mostrar los porcentajes. Voy a darle escudo kinético a Godmother. Sí que es protección. Por si el reptil no se muere. Vamos a dispararle porque ¿por qué no? Buen acierto. Está muerto. Está 100% muerto. Salvo que estemos en pánico, claro. Y no recordaba que estuviera en pánico. ¿Y lo ves? ¡Cuánto veneno! ¡Qué miedo el veneno! Podemos gastar turnos tontos en subyugar. Pero pienso que por algún motivo que Axiom subyuga con sus cuerpos a cuerpos. Con los machaques, vamos, pero de eso nada. Otra vez. Este no subyuga nada. Aunque debería, tal vez. El objetivo está arrestado. Bueno, por lo menos, para no tener médico, no va mal. Vale, hay tarjetita en esta ocasión. Puede que gastemos dos objetos de entrada. ¿Quién tiene objetos de...? No, claro, el otro objeto de entrada es... bomba de humo. El otro objeto de entrada ya lo he gastado. Godmother no lleva objeto de entrada. Lleva carga explosiva de entrada. Lo voy a hacer así, aunque sea a lo mejor una combinación muy rara, puedo hacer que Godmother vaya justo después de Axiom con su ataque. Así que, ¿por qué no? No he fijado las ventajas, pero bueno, menos enemigos agresivos, pies ligeros, 3 de movimiento, y aquí, la primera unidad quedará marcada. Le puedo poner un escudo. Creando abertura. Entrad, entrad, entrad. De todas formas, alguien tenía que entrar por abajo. Granada.
Habéis atravesado la puerta, a mí no me engañáis. Tenemos tres agresivos. Voy a hacer la falange y que sea lo que Dios quiera. Le he hecho la falange a ese esclavo, que es el que mejor veo, pero bueno, al salvaje le disparo. Buen disparo. ¡Arcontes! Pues se acabó de dispararle a los otros tíos. A por ti que voy. 3 de daño. A ver, uno debería disparar arriba. El otro puede estar felizmente levitando. Buen trabajo. Dos cargas de escudo. O aunque sea solo una, me vale también. Ah, y hay que coger eso, pero... Objetivo a la vista. Evacuad en cuanto lo tengáis. No es una misión de matar, es una misión de huir. La gente que ha subido por arriba tenía 3 más de movimiento, ¿verdad? Porque eso es una información interesante. Hay que salir por allí. Eso complica un poco las cosas. Y el arconte, como está ligeramente por encima del aire, el porcentaje no es el mejor del mundo, pero bueno, 83%. Podemos inhabilitar 2 armas, digamos, sí. Va una granada. Ya los meteré en furia, no os preocupéis. Y de todas formas mi segundo movimiento no es gran cosa. Creo que el movimiento extra me lo dan a la primera acción, no a la segunda o algo así. Qué poquito daño, pero bueno. Creo que esto con 2 cargas va a ser mejor. No le he puesto escudo a nadie. No le estoy poniendo escudo a la peña. Y Godmother, aunque no se vea, está marcada. Vamos a darle escudo. Creo que van a ir a por ella. Por estar marcada, sería lo suyo. Va a haber que deshacerse de alguien antes de irnos. Pero tampoco de mucha gente, o vienen refuerzos. Arconte. Ah, va a hacer... que llueva. Pues eso sí que me cabrea. Pero Axión, si quiere, se puede pirar ya realmente. Incluso podríamos pegarle un puñetazo a alguien y huir. No. No se mueve después de pegar el puñetazo. Listo para la acción. Cagüen. A punto. Pero es que tengo las collejas calenticas y no me gustaría irme sin que las probarais. Lástima que el nigromante no se vaya a morir, pero con una colaboración... El nigromante, de todas maneras, lo más probable es que vaya a invocar zombies espectrales y gilipolleces. Pero técnicamente se supone que voy a hacerle daño al otro pavo estando aquí. Vamos a disparar, vamos a pegarle a la gente durante un turno, aunque... No tengo por qué pegarle. Tengo un disparo doble y ese nigromante moriría muy fuerte. Aunque me gustaría hacerle daño extra al acólito, pero yo siento que ese ataque no funciona. Lo de hacer daño conjunto. El primer disparo tiene que acertar, por cierto, para que aparezca el segundo. Y buguearnos muy fuerte y empezar a dar saltitos en el sitio, eso también está bien. Buen trabajo, Axión. Veo que lo celebras. Ay, si solo pudiera disparar en mi primer turno... A Godmother la voy a dejar también sin huir en este momento. Porque puede llegar, tiene buena movilidad y tiene correr y disparar. Y el escudo puesto. Aunque correr no va a ser muy necesario.
Deberíamos ir a por el acólito, pero el acólito no me preocupa una barbaridad. El arconte me preocupa un poco más. Ahora, quedarme aquí en medio para disparar al arconte sería un poco hardcore, ¿no? Puedo hacer una cosa distinta. Puedo ponerme al lado del acólito. Esto parece una tontería y puede que lo sea. Disparar al acólito cuando se mueva. Y mientras tanto, intentar el disparo este del infierno. Alternativamente, tengo 4 balas. Puedo garantizar mis disparos. ¡Ja! Pringao. Oye, tú no te vayas. Podría haber sido peor. Y con ver seguramente huye y ya está. Ay, mierda. Tío, perdóname, pero pensaba que eras enemigo. Y digo, ah, fallado, disparo a un enemigo. No, espera, soy yo ese también. Por desgracia, no control mental, no nada, pero vamos a empezar a irnos. Que os den. A ver si así disparan, pero es que Absion no tiene buena cobertura. Fallo mío, te tenía que haber puesto en esta ranura, probablemente. Posición cuerpo a cuerpo, no pienso ir. Lástima que no lleguemos en un solo movimiento para dispararle a alguien mientras nos vamos. Voy hacia allá. Pero solamente hay una acción de un enemigo, tampoco va a pasar demasiado. Antes de irnos. Buen trabajo, enemigo. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Hemos cobrado un poco de más con acción, pero se ha curado después de que le hieran ambas veces, así que tampoco pasa mucho. Buenas. Algún día escopeta. Y Axiom está flotando en un plano superior de existencia. Axiom y a Zephyr les gusta mucho flotar por encima del suelo. No sé si tendrá algo con los ataques cuerpo. No sé si tendrá que ver con los ataques cuerpo a cuerpo. O simplemente con que es XCOM. Me voy de aquí. Pero bueno. Casi siempre son los que les gusta flotar. ¿Sabes qué? En lugar de serpiente y eso. Bueno, aunque a todo el mundo le gusta la serpiente. En lugar de ese toide y esas cosas, nos podrían haber dado un arconte policía. O algo así. Que seguro que estaría más cheto que nada. O una crisálida. Renes rescatados, dinero. Y eso está bien. No nos hemos llevado información por aporrear gente, porque hemos aporreado poca gente. La ¿perdón? Líder de la progenie es una mujer que se hace llamar Violet, sin apellido o su origen conocido. Ahora sabemos por qué se llaman la progenie. Ella indujo la capacidad psiónica de cada uno de sus miembros. El poder psiónico necesario para algo así es alarmante. Violet es extremadamente peligrosa. Vale. Contra esta tía ya me he enfrentado en primer lugar y en último lugar. En primer lugar, con la gente poco preparada, es brutal. Es muy chungo el combate. Ya digo, murieron todos, excepto uno, con uno de vida. O dos, o algo así. No, creo que fueron dos, porque uno de ellos, un andromedón policía, también estaría bien. Creo que llevé a Patchwork, y Patchwork tiene lo de mantenerse con uno de vida cuando la van a matar o algo de eso también. Pero vamos, que fue una fiesta. Luego me enfrenté en último lugar, con la gente ya bien preparada, y fue bastante más fácil, aunque como cambian los combates según el lugar al que te enfrentes, si en primer, segundo o tercer lugar, el escenario cambia. La última parte del escenario tenía una mecánica interesante que no veremos, pero bueno, ya lo explicaré cuando lo veamos. Como ya digo, hoy quiero hacerlo, ¡eh! ¡Ascensos! Eres de lo que no hay. Jamás había vivido algo así. Gracias, tío. Me alegra saber que soy un clon especial. ¿Dices lo que piensas
tal como lo piensas. Como todo el mundo, ¿no? Para nada. En las comunicaciones suelen entrar en juego grandes dosis de cautela, autoengaños y artimañas de mutuo acuerdo. Parece demasiado complejo. Yo prefiero soltar lo que pienso y disfrutar de lo que realmente importa. ¿Como, por ejemplo? El amanecer, los gofres, las risas, el olor a leña, la vida. Ahora empiezo a entenderte. Cherub, eres un anuncio de compresas hecho hombre. No lo sé cómo lo has conseguido, pero vale. O bueno, mutante. Factor miedo. Mejora machaque para obtener una posibilidad de sembrar el pánico entre los enemigos cercanos. La posibilidad aumenta con la ira. Tenía que haber cogido esto en lugar de esto. Y en lugar de hacerles un daño extra que no he llegado a ver nunca, a la gente de alrededor, hacerles pánico. Eso me arrepiento de haberlo elegido así y no puedo cambiarlo. Axion recupera una cantidad de PS al inicio de su turno. Pues a lo mejor voy a tener que seguir la ruta alternativa a la que he seguido por mi cuenta. Porque a lo mejor esta cantidad de vida ya no es despreciable al recibir menos daño. Al no recibir menos daño, quiero decir. El pánico podría ser interesante. Pánico es pánico. Pánico es que la gente pierda su turno. Y haga movimientos y estupideces que no harían de otra forma. Pero una pequeña cantidad de PS va a ser seguramente 2 puntos de vida al inicio de su turno. Si eso. ¿Puede que aún así el pánico merezca la pena? Es más arriesgado, pero creo que el pánico y la furia lo voy a tener siempre al máximo, si puede ser, o su vida. El pánico es muy extremadamente útil. Que la gente salga corriendo así y pierdan su turno es menos daño que recibimos a la larga. Los enemigos no suelen estar juntos. No, pero a veces se acercan un poco. Depende del enemigo, aunque por desgracia la mayoría de enemigos que atacan cuerpo a cuerpo, rollo andromedones, crisálidas, ninjas, estos, ronin, la gente que va cuerpo a cuerpo, a lo mejor los mutones a veces vienen cuerpo a cuerpo, pero pocas veces, ya no están en activo, ya no son gente que aparece en las misiones. Pero bueno, ea. ¿Qué más tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Y quién tiene que entrenar? Serpiente, ¿tú has entrenado todo lo que tienes que entrenar? Vaya, por Dios. La gente está terminando sus entrenamientos. Necesitamos que alguien llegue a nivel máximo para tener que hacer su entrenamiento último. Que son 5 días, me parece. Son entrenamientos de verdad. No cosas como esta. Terminal, por suerte, está entrenada. Patchwork. Está entrenando. Pues tenemos casi todos los entrenamientos hechos. Eso está bien. Ey, ¿qué queréis venderme? Cosas que no están mal. El marco de impacto está bastante bien. Sobre todo con Blue Blood. Pero sobre todo con Patchwork. Porque si os acordáis, cuando vas a pegar cuerpo a cuerpo con Patchwork, el robot también les estunea. Les hace daño por su cuenta. Son 2 de vida lo de regeneración según la wiki. Hay ventajas que literalmente son peores que las otras. 2 de regeneración por turno. En un turno pueden pasar muchas cosas, y 2 de vida no merece la pena. En un turno. Pero vale, imaginaba que sería algo así como 2 de vida, pero el juego te lo podría decir. El marco de impacto está muy bien con Patchwork, porque haces la descarga y luego le quitas 4 de daño garantizado, puede que incluso 5, si tienes suerte, con el arma. Por lo tanto, la descarga les puede llegar a hacer hasta 3 de daño, con una ventaja que aún no tenemos. Puedes quitar bastante con la tontería de stunear. Y es interesante. En el mercado de saqueadores, por desgracia, no puedo comprar lo que quería comprar. Pero bueno. En otra ocasión. En otra ocasión será gratis. Así que mejor para todos. Bien, pues tenemos 55 de información. No es suficiente para nada. Y justo no me dan la posibilidad de conseguir información. Iré a coger el Elerio, aunque me duela, debido a que aquí hay más agitación y aunque esto a veces no lo muestra bien, si no voy a un sitio iba a subir un punto. Pero esto a veces se buguea también, a veces no te muestra lo que va a subir, pero si le das a una situación y luego vuelves para atrás, sí que te lo muestra, o vas a otro menú y vuelves aquí.
tiene unos pequeños fallos el juego que son que se van sumando. Espero que de verdad no pudiera poner a nadie en ese sitio de entrenamiento, porque si no acabo de perder un día. A ver, de verdad que nadie quiere entrenar, ¿no? Estamos todos guay, ¿verdad? Todos entrenadísimos. Cojonudamente entrenados, ¿no? Pues ahora mis dos ranuras parecen un poco inútiles. Pero pronto serán dos ranuras en el otro lado. Ahora en ensamblaje puedo mejorar las operaciones especiales. No, el ensamblaje en sí mismo me cuesta un poquito de Lerio, así que ese Lerio no ha sido tan inútil cogerlo. Y tres ditas. Y hay que mejorar alguna otra cosa porque el entrenamiento pronto se va a quedar desierto. Puede que incluso mejorar las operaciones especiales tampoco sea tan mala idea, pero después. Mucho después. Ya que lo primero es lo primero. Y necesitamos nuevas armas y eso. Hablando de armas y eso. Control reflector. Esto creo que es lo de marcar para la gente el apuntado. No es una ventaja que quiera. Esto me va a reducir un día la operación, lo cual no está mal. Aunque esto me lo va a reducir dos. Pero de todas formas lo más inteligente sería hacer esta misión. Son 65 de inteligencia, de información. Definitivamente las recompensas son literalmente mejores aquí. En todos los aspectos. Aquí lo único que me dan es un control reflector, que creo que es lo que tengo equipado con Birch, si no recuerdo mal. ¿Verdad? Ah, no, tengo un sistema de puntería. El control reflector no sé qué hace. ¿Es un mod de arma, me has dicho? Pues no recuerdo si lo he conseguido nunca. Bah. Creo que voy a hacer así. Y hacer esta misión. Es más eficiente, me parece. Y luego cuando veo que esto ha subido, pues a la siguiente que ya esté a punto de subir le meto una supervisión. Y punto pelota. Creo que ya está. Definitivamente no nos hemos dejado nada sin comprar por aquí, ¿verdad? Control reflector yo aquí no lo veo. No es nada que pueda yo hacer. Y nadie quiere entrenar, lo cual es bizarro. ¿Llevamos a estos cuatro mamarrachos otra vez? No ha sido la misión más exitosa del mundo, pero llevamos a gente con bastante entrenamiento. A ver si alguien puede subir a nivel 5 y tengo a alguien que entrenar. Vamos para allá. ¿Qué tenemos? Ah, supuestamente deberían tener códices. De hecho, me lo dicen aquí. En esta misión hay un códice. No todos los eventos oscuros están activos a la vez. Van a tener la gente más vida y hay un códice, que es lo peor que puede pasar. Quita a Godmother y pon a Patchwork, quizás. Precisamente a Godmother no la puedo quitar. Porque es la que más cerca está de subir al nivel máximo, casi seguro. Y el escudo casi también. Quiero que suban al máximo nivel para poderlos meter a entrenar. Y entonces luego llevaremos a los otros. Meteré a Patchwork y a Zephyr de nuevo. O a la serpiente. Vale, no ha cambiado nada mucho desde la última misión. No creo que hayamos recibido ninguna recompensa. Así que vámonos. Vámonos para allá. Ay Dios, sí que hemos recibido una recompensa. Ignorar lo que he dicho. Felicidades, granada de plasma para ti. Y no objetos de estos, ¿eh? Pues vamos. Ahora, lo ideal sería llevar dos granadas de plasma a las misiones. Así no hay una cobertura libre. Hay tragaluces, me temo que vamos a entrar desde arriba. Pon a alguien que esté un poco más bajo para que suba. A ver, pero pensar que son 5 días de ausencia. Dispositivo localizado. Destruid ese objetivo. La gente de rango alto. La gente del máximo rango va a estar 5 días fuera de servicio. Así que en ese momento será cuando suba la gente de más bajo nivel. Si es que estoy usando... Estoy intentando nivelar un poco a la gente, de todas maneras. Acelerón. Huh. Esto, en primer lugar, no tiene sentido. Si pongo... Y esto va a ser interesante. Esto en tercer lugar. Y pongo en segundo lugar a Godmother.
En primer lugar vamos a poner a Cheru. Axiom. Estos van a estar literalmente en las tres primeras posiciones. Lo malo es que Bers va a estar a tomar por culo abajo, pero bueno. De la lista. Quedaos detrás de mí. Es hora de entrar. A romper tragaluces. Son como ventanas, pero desde arriba. Ponen acelerón lo último. Entonces estarán dos, serían dos personas y dos personas. Prefiero tres personas para empezar y uno por ahí después. Vale, tenemos cuatro tíos que nos quieren disparar. La hechicera no hace mucho daño, tiene pistolita. Ese tío. Voy a hacerle la falange. Sin embargo, la hechicera me interesaría que muriera. Sí, podemos. 65%. ¿Te sientes con suerte? Imaginaba. Podría deshabilitar a otro, pero tengo una falange en marcha. Vamos a intentar matar a la estúpida hechicera. Bien, bien, bien. ¿Tenés las balas de dejar inconsciente? Solamente una persona ha disparado al escudo, pero vale. ¿Veis el objetivo? Desmontad esa cosa. ¿Ves? Ahora tengo a tres tíos delante. Y este, el penúltimo, pero bueno. ¿Te he interrumpido cagando en la planta o...? Vale, lanzar granada incapacitadora. ¿A quién? ¿Dónde hay más grupo de gente? Aquí realmente solamente hay dos. Lo bueno es que me he matado a la hechicera, así que le den. Y esto, aunque es una granada incapacitadora, me va a decir... ¡Oh, no! ¡Estás dándole a inocentes! Es una granada incapacitadora, no pasa nada. ¡Va una granada! El número 4 es el códice. Lo primero es lo primero. Godmother, joder. Te han pegado, ¿eh? Podría intentar un disparo en abanico. Un tío muerto es un tío muerto. Ahora, un códice muerto... es un códice muerto. Pues mira qué bien. Lo bueno es que los códices no tienen muchísima, muchísima vida. Ahora... tengo una granada. Y tú tienes mucha armadura. Seguramente venga refuerzos. Efectivamente. Vienen refuerzos mientras la torreta esté viva, pero en cuanto me cargue la torreta se termina la tontería. He perdido 4 de vida y tengo un escudo. No hace falta usar esta cura aún. Seguro que no me arrepiento de ello. Sí, también le podría dar... le podría pasar el formar equipo a Birch y literalmente ser nosotros el primer turno, hacer una partida de XCOM normal, primero atacamos nosotros y luego ellos. Ahora, no sé si me conviene de verdad tanto eso. O podría utilizar a Godmother, matar a un tío, usar a Axiom y pasarle el turno a Godmother otra vez. Eso sería entretenido. Eso sería interesante. El dinamitero va a tirar una granada y seguramente nos vaya a fastidiar. ¿Qué le vamos a hacer? Lo aceptaremos. ¿Ese soldado lo puedo matar fácil? Ah, y tú estás aquí escondido. Ese tío está tan lejos que creo que no me importa. En este momento, si le hago una ventilación al soldado, no hace falta ni molestarme en ir para allá. Muchas opciones, aunque también tengo que dispararle a esto eventualmente. Y explota. Esta cobertura es mejor de lo que parece. Tengo que acabar al lado de alguien para que mi turno sea extra efectivo.
Ese acólito no me preocupa. El dinamitero me preocupa un poco más. De todas formas, depende un poco de lo que hagan los enemigos. Tengo una especie de plan. Pero necesitaba que ese muriera. No tiene importancia. Todo listo. Godmother. Te vuelve a tocar. Pero me voy a quedar en ese sitio. Ese matón tiene que morir. Vamos a chutarnos al máximo. Estoy a tope. Creo que con ese soldado puedes. Ah, no, ¿sabes qué? Dispuesto. No, alguien tiene que cargarse esto y tu disparo doble sería buena cosa. A punto. Lo que sí que vamos a hacer... Listo para la acción. Es lo siguiente. Pretendía llegar al dinamitero, no llego al dinamitero. Podemos joder a este tío. Aunque no se va a morir, pero puede que venga para aquí. El resonante no me importa ahora mismo. Lo normal es que busque cobertura y haga su ataque de mejorar el psique de los aliados. 5 de daño son 5 de daño. Vale. 85% de cargarte un objeto inmóvil. Por Dios, no falles. Ni siquiera es pequeño. Por favor. De verdad es que la gente tiene muy poco respeto. Necesito una bala más para mis planes. Recargo. Y mis planes son ventilarte a ti. Y como siempre, todo el mundo se ha quedado con un poquito de vida. Fuego del alma. Podría haber levantado a Godmother del suelo y todo mi clan se iba al traste. Pero bueno, eso va a explotar, así que este va a cobrar. Tú no te vayas. Y ahora, si el resonante pudiera acercarse a mí... Pero no va a colar, ¿eh? No, ahí no estoy. Ha hecho el dominio psíquico para mejorar a sus aliados, me lo imaginaba. Y esto es un desperdicio, vamos a hacer alguna... Ah. Pues mira, qué bien. Vamos a meter a estupor a este tío, por ejemplo. Tu mente se derrumba. Porque la gente tiene poca vida y quiero esa puntería extra. En serie, ahora es más interesante. Y además, dejo a la gente inconsciente. Ah, de 4 a 6, tú te vas a liberar. ¿Esto funciona? Probemos. ¡No! En serie no funciona con objetos inanimados. De todas formas, el resto de ataques tampoco eran garantizados y quería cargarme esa cosa. No es lo peor que podía haber pasado. Nadie ha disparado a mi escudo, ¿eh? ¡Qué huevos! De todas formas, el escudo siempre es daño 3. Así que toma escudo tú, Axion, ¿por qué no? Eso sí que es protección. Ya te tengo. Y ahora la sutileza de tomar por saco. Defensas activas. Destruye. Solamente llegas a ese, pues... Subyuga entonces. Tiene 2 de vida. Pero siento que no estamos machacando con todo nuestro potencial. Ni siquiera pienso mirar. Corre y dispara. Aunque no haga falta. Y ahora me voy a curar delante tuyo. Que lo sepas. Sigue siendo raro que esto no gaste turnos, pero es que solamente tenemos un equipo de 4.
¿Subyugar? Claro. Seguro que se mueve. He recargado. Muévete. Ah, que he hecho correr y disparar. Qué lástima para ti. Oh no, se ha librado. ¿Qué puede pasar? Buen trabajo, equipo. Siempre recibimos un poco más de impacto, pero bueno. La cosa se queda hecha. Y hemos capturado 4, así que hay posibilidades de llevarnos recompensilla. Ahora, deberíamos detener al tío que estaba cagando en la planta. Es un edificio público, eso no puede ser. No tenemos que permitirle a la gente que haga esas cosas. Por mucho que sea su cultura y eso, aquí está mal visto. Por mucho que sea un mutón y a lo mejor antes se lo permitieran, esto ya no es el viejo mundo. Ya no podemos ir a cagar a las plantas ajenas. Lo que sí que podemos hacer es subir otro distrito y llevarme estas dos recompensas. ¿Qué queremos? Subir el distrito este a nivel 3... podríamos. Sin embargo, tenemos todavía distritos en rango 1 que están un poco feos. Mejoremos esto. Aunque debería haber subido el distrito al rango 3, ¿por qué no? Pero ya que eso, tener el cuerpo de delitos mejorado y tal. Ok. Hacer la dragnet hace que esto no suba tampoco, así que... Tú no subas. Y tú vamos a hacerlo. No ha subido de rango nadie, maldita sea. Quiero mejorar el ensamblaje. Ahora mismo no es la mejor cosa que hacer, pero eventualmente lo será. Un segundo. Definitivamente no voy a olvidarme de comprar las pistolas. ¿Y seguro que nadie quiere entrenar nada? No, no, nadie. Ni siquiera un poquito. Aunque sea para aparentar. Jo. Estamos perdiendo tiempo estratégico y eso es malo. Pero vayamos a recoger la basura ajena. Es información. Y eso quiere decir otro distrito mejorado. Oh, no puedo más. Y ni siquiera es mediodía. ¿Qué has desayunado? Te diré lo que he desayunado. Beer Crunch. Otra vez. ¿Los cereales que se retuercen? Este anuncio no lo vimos ya. ¿De qué va la cosa? Bañamos larvas alteradas genéticamente en nuestra mezcla especial. ¿Por qué? Añade leche caliente y prepárate para Beer Crunch. ¿Qué clase de leche? La leche de cualquier mamífero de sangre caliente detendrá la hibernación. Ya estás lista para Beer Crunch. Parece divertido, pero soy humano. ¿Yo también puedo comer? ¡Claro! Casi cualquier ser puede comer Beer Crunch. ¿Y yo? He dicho casi. Bajo ninguna circunstancia debe un sectoide consumir Beer Crunch. Ah, rayos. Bueno, yo sé lo que voy a tomar. Un serpenteante tazón de... Ah, venga, dilo tú. Beer Crunch. Los cereales que se retuercen. Eso hay que escucharlo. Life, una división de IFC. Es importante, pero me han repetido el anuncio. Qué raro. Hay suficientes grabaciones para que no se repita nunca nada. Oh, vaya. Esto reduciría todo el distrito. Y eso sería bueno, pero bueno, puedo reducir la anarquía, no pasa nada. Aquí tengo un dilema. Todo, si utilizo la supervisión se va a quedar en rango 1. Prefiero hacer esta recompensa, pero mejoraría hacerla de abajo realmente. Pero nada, que le den por culo. Ese Lerio es tontería. Con tener más de 100 de Lerio, tenemos. Vamos a hacer esta misión. El ensamblaje está ocupado, todo está ocupado. ¿Cuánta gente tengo al rango? A ver, un segundo. De verdad estoy llevando a los más veteranos, ¿verdad? Rango 3, 4,
4, técnicamente no llevo a los más veteranos. 4, aunque sí, estoy llevando a los más veteranos de todas formas. Y 4, aunque probablemente Axiom esté un poco por detrás en lo que viene siendo nivel. Los otros están todos a punto de subir, seguro. Hagamos esta. Entonces, más vida y hay un códice. Vamos para allá. De nuevo, creo que no hemos recibido nada nuevo, ¿no? Maravilloso, pues como vamos para allá. Las pistolas ahora, sin embargo, va a ser ligeramente mejor al máximo. Pero eso es todo. Muro y puerta. Vale, Godmother, tú primera. Sí, vamos por el muro. Maldito Big Crunch. Es demasiado bizarro. Aliado confirmado en la zona. En Asia les gusta mucho comer bichos y esas cosas, pero claro, creo que por comer cosas raras estamos en la situación en la que estamos, así que no sé yo. Precisión, los bla 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 bla, las cosas serán críticas. O simplemente dejar sorprendida a la gente. Casi prefiero los críticos. Prefiero los críticos. Aún así, no, Godmother no entra a la primera nunca. Godmother tiene que acoplarse a la anterior. O en todo caso, Axiom puede lanzar humo. A por ellos. Podría haber ido con dos por el mismo lado y dos por el otro lado, pero prefiero que todo el mundo se centre en alguien, porque así hay más posibilidades de matar. Tenemos humo, creo que no me hace falta usar la falange. Vamos a ver si podemos matar gente. Buen trabajo. Sobre todo con los disparos críticos que definitivamente tienen que acertar, pero bueno. Este crítico sería entretenido si funciona, si hacemos un 53%. Ah, venga, hombre, ¿de verdad? 70. Menos mal. Menos mal. Vale, ha salido todo bien. Aunque el humo entonces ha sido inútil. Pero bueno, hechicero, debería morir. Traed al rehén. Oh. ¿Era de extraer todo este tiempo? Debería mirar los objetivos de las misiones. Porque yo creo que nos podemos pirar relativamente rápido. Me piro. Es pequeña. Es una misión pequeña. Pensaba que iba a llegar, pero no llegamos. Un segundo. ¿Por qué siempre huimos por el sitio más lejano? Menos mal que el VIP puede. Entonces, no, digo, estamos aquí en la entrada, ¿no? ¿Por qué no podemos salir por aquí? Entonces complica un poco la cosa. Ahora, ¿ese botón era VIP realmente como iba vestido? Permíteme que lo dude. Los hechiceros rara vez usan su arma, pero mejor hacer esto que nada. Para ser una discoteca tienen que estar ya con el distanciamiento social, ¿eh? Porque gente no había mucha. ¡Granada va! ¡Oh, Dios mío! Están... Están poniendo la música en la discoteca del DLC del XCOM 2 inspirada en el XCOM antiguo. Ta, ta, ra, ta, 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 ra. Dios, no me había dado cuenta. Hasta ahora. Claro que la discoteca esta, he tenido pocas misiones en ella. No es exactamente la canción, pero es basada definitivamente en la canción. Bueno, ¿a quién puedo dispararle tres veces? ¿A ti? Pues a joderse. Hemos fallado uno de ellos, así que... No, se muere. Buen trabajo.
No tiene escudo nadie, pero ea. Au, ahora me importa un poco más. Bien. Tienes que ponerte furioso. ¿Por qué está el botón de evacuar aquí siquiera? Si estás a tomar por culo de la puerta. ¿Por dónde íbamos? Tengo una granada de plasma. Y tú tienes una cara muy abofeteable. ¡Plasma va! Ese tío está frito. ¡Estoy al máximo! ¿Quién quiere? Mi plan es rusear como locos hacia adelante. Bueno, plan es una palabra muy generosa, tal vez. Pero la idea es machacar. Eso es todo. Y acercarnos a la puerta por el camino. 89%, tío. 89%. Menos mal. 4 de daño solamente. Santa madre de... pues hombre. 45%. ¿No ves a este? El pilar lo tapa. Hombre, siempre podemos enfadarnos si no funciona el ataque. Y a ver si le afecta al otro. Uno de daño. ¡Ah, pero pánico! El pánico es mucho mejor que ese estúpido uno de daño. Ese tío está en pánico. Puede que no actúe en su turno siguiente. Bonito efecto. Y me gusta que va a atacar antes que él. Ahora. Podríamos tener una granada de fragmentación para reventar la otra granada de fragmentación. ¿Por qué no? Va una de fragmentación. Un tonto muerto. Va a salir el plan cojonudo. Bueno. Plan. Avanzo y disparo. O lo que sea. ¿Sabes qué? Te iba a pasar el turno, Birch, porque había muchos enemigos antes que tú, pero es que ya no, hay tantos. Y el dinamitero está empanado. Así que... En movimiento. Le puedo... Si es que no hay tantos enemigos. Van a venir refuerzos, pero usualmente esto suele tardar más. Me guardo el paso de turno por si acaso de verdad van a venir refuerzos en algún momento. Menos mal que las balas no atraviesan. Sigues en pánico, como imaginaba. Absolutamente magnífico y maravilloso. Y los refuerzos todavía no los han anunciado. Desde aquí llegamos para allá. Voy a pegarle una colleja. Por si hay alguien que puede rematarlo. O algo así, ¿por qué no? No me lo esperaba. Ahí vienen los refuerzos. Antes, o sea, no, después de Birch, o sea que sin problema, estamos fuera de aquí. Vale, avanzo. Estamos completamente fuera de aquí. Cada uno le dispara al tío ese mientras nos vamos y si funciona, funciona, y si no, pues nada. Aunque matar enemigos creo que aquí realmente no te da experiencia, pero por si acaso. Le estáis acertando, pero estáis quitando una tontería de daño que es, me parece más insultante que realmente no acertarle. De verdad te digo. Claro que aquí no va a ocurrir lo mismo. Porque este golpe es garantizado. ¡Hala! Somos los number one. Hemos entrado a la discoteca, les hemos jodido la fiesta y nos hemos pirado en dos turnos. Pues me parece bien. Y aquí nadie se ha enterado de nada. Avanzo, rápido. Un momento, Birch. Echo de menos esa música. Molaba un huevo cuando sacaron el DLC que podías ponerle la música esa antes de los combates y a después.
Heridas leves, pero vea. ¿Por qué no? Solo hemos capturado uno, pero bueno. Literalmente hemos entrado a matar. Pues oye, que el equipo este es extremadamente violento, pero extremadamente violento es lo que toca. Y tenemos cooperación sancionada hecha. Eso está muy bien. Ahora, si viene el grupo de saqueadores, precisamente... Soy parte del motivo por el que perdiste tu mundo. Fui uno de los arquitectos de la invasión. Tanto como podía serlo un esclavo de los ancianos. Pero destrocé vuestro mundo. No sabíais cómo rebelaros. ¿Cómo pensar por vosotros mismos? Pero será mejor que empieces a hacerlo, o alguien lo hará por ti. ¿Y quién será el culpable esta vez? Soy Floyd Tesseract, y estoy aquí para mostrarte por qué deberías haber creído. A ti te rescatamos, al Floyd Tesseract ese. Y si... en la... Espira Sacra, o como se quieran llamar... Eso, la Espira Sacra... Si elegías otra de las decisiones esas que nos pusieron al final, en lugar, podías hacer la misma misión de Floyd Tesseract, pero en lugar de rescatar a Floyd Tesseract, cogías otro desvío y atacabas a la radio de la resistencia. O sea, la radio esta de la escalera multicolor o lo que mierda fuera. Ok, podemos comprar una granada de plasma que nos costaría 115. Cuéntame más, por favor. Ahora tengo mis dos granadas de plasma. Aquí de vez en cuando te pueden dar armas legendarias o épicas, en realidad se llaman. Aquí te pueden dar armas épicas también, pero bueno, no ha sido el caso. Otra granada de plasma no me parece mal. ¿Nos hemos quedado con cero de información? Ah, va a haber que recoger información. Y están estos dos sitios un poco peligrosillos, pero bueno. Este está bien, puedo no ir aquí, vale. Vale. Godmother, ¿quieres subir de una vez? Estoy casi seguro. Está entre tú o Birch. No sé cuál de los dos está más al máximo nivel. Pero necesito que subáis alguno de una vez. Que además... vamos a tener que ir a hacer la misión... dentro de 3 días... Haga lo que haga, no puedo entrenar a ninguno de ellos antes de la misión relevante. Si suben al rango máximo. Entonces requiere un cambio de estrategia esto. Vamos a llevar a los otros 4 a subir de nivel. Bueno, exceptuando a Terminal. Terminal va a ir a la misión importante seguro. Patchwork. Zephyr, sí, luego cambio a la persona del ensamblaje. Torque. Puedo dejar a Godmother para que suba al máximo rango, aunque no tenga su entrenamiento. ¿Por qué no? Y aquí... o a lo mejor a Terminal para que suba. Ya veremos. Por ahora... Terminal, vas a estar aquí disponible rápidamente. Axiom. Tú vas a hacer cosas policiales. Y las cosas policiales vas a reducir la agitación. Siento que se está empezando a excitar la cosa un poco de más. Estarás un tiempo de baja y luego tendrás que entrenar tu rango máximo, pero bueno. Y nadie más, porque nadie quiere entrenar. Mucho me temo. Pero hay que mejorar a la gente. Pensaba que faltaba más para esta misión. Empieza poniendo 9 días, pero como hay días de estos que se pasan automático, tal que así, se pasa rápido. Y ahora tenemos un poquito de anarquía. Y es viernes, así que nos hemos llevado... Claro, dime. Han abierto un restaurante nuevo en la Alameda. Bocadillos de carne, salsa de queso fundido, auténtica cocina del viejo mundo. No puedes comer eso. Te mataría. Pero tú sí puedes. Con tu aprobación podría compartir tu sentido del gusto. Claro, hombre. Me meteré comida grasienta por ti. Pero vamos a medias. Trato hecho. Ah, los híbridos sí que pueden comer comida basura. Bueno.
son como todos los beneficios de ser humano y ninguno de los inconvenientes. Hombre, la cara es un poco ea, pero por lo demás. Oye, Zephyr, ¿tú con qué clase eres híbrida exactamente? Y hablando todo un poco, Cherub, ¿tú con qué personaje eres? O sea, realmente no sé, son híbridos de Advent los de Cherub, pero no sé exactamente híbridos de qué. ¿Qué importa? Ah, tenemos el ensamblaje doble ya, por fin. Eso está bien, Cherub, a tú mismo. Aunque da igual a quién pongamos aquí. Ahora necesitamos los subfusiles, si puede ser. Luego haré los blindajes. Que esto sí que requiere algo más de helio. De hecho, no sé si me salen las cuentas. Pero hagamos los subfusiles, luego armaduras para que la gente sobreviva bien del todo. Y eso es todo. Puede que hagamos las operaciones especiales en algún momento. Zephyr tiene pinta de híbrida con Vipers. Se puede ser híbrido con las serpientes, pero hay serpientes que no son de color blanquecino. Podría ser con otra cosa. De todas formas, aquí parece más blanca de lo que es. En la miniatura que no en aquí. Ok, ¿qué opciones tenemos? ¿Algún arma? Un fusil de asalto épico, cuéntame más. Porque tenemos a dos personajes que los utilizan y que usamos regularmente. O tonterías que no son armas. Ajá. Difícil decisión. Además, este sitio tiene menos pánico que este. Cuéntame más, ¿por qué ha desaparecido? Vuelve a aparecer, icono del pánico. Interesante. Además, podemos bajar la anarquía. Aunque va a volver a subir. Pero como no tenemos distintos todos al rango 2... Hablando de distintos al rango 2... Literalmente la he hecho mal. Porque sí tenemos los distintos al rango 2. Ahora sí. 2, 2, 3, 2, 3, 2... 2, 2, 3... Vaya por Dios. No importa. Dentro de 2 días esta misión baja el pánico. Creo que sí. Esta es definitivamente la última misión de la facción, ¿eh? Debería bajar el pánico de la ciudad. Nah, no importa. Un poco de anarquía de vez en cuando. No está de más. Rebelarse contra la autoridad. Una vez a la semana, por lo menos. Pues eso, que vamos a hacer esta misión. Tenemos el ensamblaje ocupado, tenemos todo ocupado. No tenemos que comprar nada. Ok, buen trabajo. Vámonos para allá. Y tendremos los subfusiles justo antes de la misión importante. Eso está bien. Ya todo por lo menos subido una vez. Ok. Llevamos equipos muy raros. Dejemos todos los objetos disponibles. Por cierto, dejar objetos disponibles no significa dejar las armas disponibles. Y no estoy súper mega de acuerdo con eso. Patchwork. Ya tiene daño garantizado el subfusil. Además, esto es un fusil. Perdonad. Dejadme hacer una visita al arsenal. Estáis muy encariñados con estas armas. Y me parece a mí que no. Aquí todo se comparte. Y viendo el cuchitril en el que estáis, seguramente los baños se compartirán también. Así que no debe ser un concepto nuevo. Vamos a por el fusil. Vale, el subfusil para ti. Lluvia de balas, sí, ¿por qué no? Sistema de puntería, ¿lo quieres? ¿Vas a disparar? ¿Por qué no? ¿Tejido mecánico? Un segundo, ¿no me falta un tejido mecánico? Sí. Tú vas a estar detrás, tu vida. Usualmente la gente que esté un poco más atrás, vida, por posibles accidentes o gente que nos flanquee. La gente que va a estar delante, esquivar. Porque si esquivas no recibes ningún daño. Claro que hay que tener la suerte de esquivar. No llevamos curas, señores. Cuidadito porque somos un poquito YOLO en este equipo. Este equipo sí que es violento de cojones. Pero bueno. ¿Quieres una tarjeta de acceso? Depende. ¿Hay muro? Hay muro. Tú tienes los explosivos, tú la tarjeta de acceso. Pero tú tienes tarjeta de acceso técnicamente simplemente con existir. Así que nada. Vamos a hacer un cambio. Tú el humo, tu segundo lugar, perfecto, cojonudo.
Tú primero, tú inmediatamente después. Buena combinación. Carga explosiva. Dos encuentros, eso es menos ideal. Porta fortuna para ti, aunque me gusta más que ese arma la tenga el otro, pero vale. Luego hay otro fusil que vamos a conseguir ahora, que será el tuyo. Toma una tarjeta de acceso, dos, ¿por qué no? A lo loco. Tengo dos granadas de plasma ahora, es cierto. Esta granada se ha quedado anticuada. Toma una nueva y bonita granada de plasma. Sería interesante ponerle granada de plasma a la que va como loco hacia adelante. Sin embargo, le voy a poner la incapacitadora. Y luego en el futuro otra distinta si la consigo. Ya veremos por qué. ¿Quieres tú destruir más cosas? ¿Por qué no? No, la granada de plasma va a ser para la serpiente. Si puede quitar cobertura a un enemigo y luego agarrarlo con la lengua, eso que nos llevamos. Tú tranquiliza a la gente, imagino. O... otra granada de fragmentación. Nah. Estamos bien. No, no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Todo guay. Pues creo que estamos equipados. A excepción de que no tienes ningún objeto de entrada. No sé por qué, ahora sí. ¿Cómo no tenemos botiquines? Sí, pero son... tienen otro nombre ahora. Buena pista. Parece que los enemigos tienen un arma de nuestra lista. Son nanobotiquines. Tenemos 9 botiquines, se están multiplicando. Ah, mira, eso está bien. La última unidad tendrá su arma inutilizada, pues no me apetece. Pies ligeros, que además es más velocidad. Magnífico. Y todos se quedan subnormales perdidos. Bomba de humo. Me gusta más usarlo en el segundo encuentro, ya que va a haber dos. Porque te... no te garantiza, pero es bastante más probable que no te disparen y no te acierten. Y en los segundos enfrentamientos suele haber más gente violenta. ¿Y por qué me apetece a mí? Destrózalo. Tres armas inutilizadas. Esta vez no puedo meter en furia a la gente, así que... todo ventajas. De hecho, aquí están todos absolutamente empanaos. A este esclavo lo mato. Con la patada garantizado. Alternativamente, el esclavo no es el que más me preocupa. Este resonante, sin embargo, sí. Y voy a ir a pegarle. El resto todos al códice. No hace falta ni que lo diga, ¿verdad? ¿Puedo envenenarle? No puedo envenenar al códice. Pero puedo garantizar la muerte de un esclavo. Las otras dos a por el códice. Seguro que tenemos la puntería. Coño, pues no es mala posibilidad. Divídete ahora, gilipollas. Buen trabajo. No, ha sido fantástico. Ese resonante está muerto y ese esclavo está muerto. No lo saben todavía, pero lo están. Lástima que el resonante sea el número 9. El esclavo está muerto, pero a ese soldado no puedo de una sola hostia matarlo. Así que acepto las pequeñas victorias. ¿Ves? Tonto muerto. El veneno es genial. Ahora, siempre y cuando la gente tenga poquita vida. Tenemos una lluvia de balas muy interesantes y tenemos un abrazo que también. Y te digo más, el veneno también. Podemos tirarle veneno a este tío porque sí. Y a ver si con suerte dispara a Zephyr. O podemos tirarle el veneno al número 4 por si acaso no se muere. No, porque el veneno se va a quedar aquí, pero somos inmunes al veneno. Sí, voy a tirárselo a este. Y abrazar al otro. A lo mejor tenía que haber abrazado al matón, pero voy a abrazar al soldado número 7. Y así repartimos por partes iguales. Al otro, al matón. Al matón puede que lo hubiera matado de una. Arma objetivo en uso. Oh no, inhabilítame el arma a la tía que te va a meter una descarga eléctrica en la espina dorsal. A ver qué pasa.
Por cierto, no esperaba que tuvieran la voz tan grave estos. Parecen... no sé, no muy físicamente imponentes. Corre y disparar a un tío que está envenenado ya, ¿no? Es pasarse. Meh. Despejo el camino. Subyuga. Son dos de daño garantizado, sin embargo tiene uno de armadura. Puede que le quite solamente uno. Y el veneno... el veneno... el veneno sí que quita dos garantizado. ¿Qué importa? El caso es que se va a morir por el veneno. Así que pues lo mato con mi escopeta. No pasa nada, tengo balas. Y ahora lo que íbamos a hacer con este tío, que se ha quedado en guardia con toda la fe. Pero me da igual eso. Electrocutando al objetivo. Nada supera mis guantes. Lo que tú digas. Pero creo que en inglés decían alguna broma sobre electrificar y sus guantes, que también son algo de eso. Pero lo que tú digas. Demuéstralo, por lo menos, que últimamente no te creas tú. Y cuanto más pasa el tiempo, menos realmente útil va a ser eso. Vale. Las unidades activan automáticamente la guardia. Lástima que ni para Godmother ni para Zephyr va a contar, pero para las otras dos sí. Torque en tercer lugar, la prefiero. Este equipo está bastante bien. Es arriesgado, es bastante arriesgado. Es un equipo arriesgado. Definitivamente. Pero tiene bastante daño. Tiene mucho daño garantizado, eso sí. Y eso está bien. Te quitas los porcentajes. Siento que al matón tendremos mejor ángulo. Que le den por culo, no había visto este resonante, a por él. No tan deprisa. No tengo por qué ir a la gente que tenga... que sea agresivo con Zephyr. Prefiero ir a por objetivos prioritarios, de verdad. Ok, hablemos de veneno. Porque esto te mata. El disparo lo recibimos, pero estamos cubiertos de humo. O envueltos. Y que alguien le dispare a ese. Por hacer algo. Buen intento. Un disparito. Podría ser peor. Uf, ojalá te hubiera envenenado a ti. Aún así no importa, está muerto, pero todavía no lo sabe. Estoy viendo el objetivo. Ah, sí. ¿Quiere ser mi blanco? Hemos venido a por un arma. Bien pensado. Definitivamente lo recordaba. A lo mejor la podemos enganchar con la serpiente, pero está muy lejos. Empecemos a utilizar cosas. Oh. ¿Puedes activar a tres? Creo que he visto un píxel. Nah. Oh, sí. Bueno. Granada va. Y... te voy a pegar, no te lo tomes a mal. Lo bueno es que de vez en cuando hace estados alterados también Zephyr con sus collejas. Lo cual también mola. Bueno, bueno, bueno. ¿Zephyr a lo mejor puede con ese? Nada, tiene 6 de vida, creo que se queda uno. Me parece que mi granada va a ser para ti. Lanzo plasma. Solo por joder, y tienes armadura. Podríamos dispararle a esto. Para fastidiar a la sacerdotiso. O como se llame. Y correr y disparar me temo que lo hemos gastado. Sin embargo, eso no significa nada porque podemos atravesar... podemos ventilarnos a alguien. Así tranquilamente.
¿Qué haría el zorro? Porque tengo una idea un poco absurda que no sé si va a funcionar. Que consistiría en dispararle al fuego, pero quitarle algo de vida a esta, pasarle el turno a Zephyr de nuevo y pegarle una colleja. A lo mejor nos libramos de la sacerdotisa. Sin embargo, este matón está muerto. Habría que ir a por el número 2. Y Zephyr ya va a librarse de una hostia. Si puedo eliminar un enemigo, puede que las posibilidades estén mejor. Voy. Parece que es mucho esfuerzo para una hechicera. Aunque son cansinas. Pero no le toca todavía. Bien, vale, perfecto. Vamos a ver. Ah, es verdad que estamos en guardia. Jope. ¿Ese no es el del arma? Coño, qué poca vida tenía el mamarracho ese. Ok, pues mejor aún. Perfecto. Definitivamente intencionado. Aunque hay que ir a coger eso. Huh. Bueno. Lanzo plasma. ¿Cómo te quedas? Con 4 de vida, ¿verdad? Pues sé alguien que puede quitar 4 de vida y acercarse a ese objetivo que queremos. Y si la serpiente te molesta, la puedo agarrar. O es más, podía haber agarrado a la hechicera. Lo que me hubiera interesado es agarrar al tonto de arriba, que le toca después que nosotros. Pero tengo lluvia de balas. Ugh. Hay que matar a la hechicera o hay que matar al tonto de arriba. Alternativamente, voy a matar a la hechicera. Aunque había puesto a Zephyr para eso, Zephyr va a tener otra misión. Ah, es verdad que está cerca de la electricidad. Ah. Lo malo es que ya he usado la electricidad. Podría intentar subyugar por llevarme los datos, pero mejor asegurar. Esto de verdad debería no matar a la peña, pero bueno. Vale, cambio de planes. Te voy a pegar a ti. Quitas de 5 a 6, ya, pero yo me conozco yo esos 5 a 6. Son 5. Si pueden ser 4, son 4 de alguna manera. Ah, mira, inmovilizado, lo cual literalmente no me hace ningún favor. Pero cojo el arma y puedo parar. Lo que no sé es si el agarre de la serpiente él se lo para. Pero si me dispara el otro, sí. Golpe devastador. No va a ir a por mí. Ah, hola. Eso ha sido fallo tuyo. Bueno, pues tenemos daño garantizado, así que... Electrocutando al objetivo. Bien hecho. Efectivamente. Menos mal que el daño nos extiende a aliados, porque si no... Zephyr suele estar metido en los meollos muy fuerte. Heridas leves, buen trabajo. Ah, hemos capturado a 4. Si lo sé, intento capturar. Pensaba que tenía capturados a menos. Intento capturar a la otra para garantizar. Me ha hecho 13 daño en toda la misión. Ya, es un poco la estrategia de XCOM 2. Si están muertos, no pueden hacerme daño. Ah, mierda, por un... No hemos conseguido esos 20 de información extra. Nadie sube de nivel, ¿eh? No, no tocaba tampoco hoy, ¿eh? Bueno, pues vaya. Creo que no voy ni a usar la Dragnet. Estas dos zonas están fuera de peligro en este momento, ahora mismo, de rebelarse. Y no me interesan especialmente ninguna de las dos. Voy a coger los 45 de Lerio por si las investigaciones, pero ya está. Hablando de investigaciones, nadie tiene que investigar, nadie tiene que entrenar, nadie tiene que nada, ¿eh? Ok, buen trabajo, vámonos. La anarquía está al 2, que podía haberlo quitado con... La progenie está desarrollando una tecnología que aumenta su dominio psiónico. No podemos permitirlo. Sabotead su investigación y detened sus experimentos. Lo que usted diga. Un segundo. Muy bien. ¿Cómo? Vamos allá.
ella. ¿Habéis oído esa mierda de la escalera enlazada? Quien está detrás de esto conoce muy bien la propaganda de Advent. Hemos acabado con esos. No hables, no pienses. Deja que yo te diga cómo es el mundo. Esa es tu primera pista. Las voces radiofónicas no son voces amigas. Todo esto lo tenías que haber dicho cuando estaban hablando de la escalera, no ahora. Creo que están fuera de antena porque nos hemos cargado la espira sacra. Pero vale. Ahora, he cometido un error de cálculo. Primero, reacción inmediata. Vale, puedo ignorar esto fácilmente y no pasa nada. Hagamos esto y esto. Pero esta no es la misión final. Realmente hay cuatro misiones, tres misiones, y entonces se desbloquea la misión final de ir a por el jefe. Esto es evitar la prueba de campo, no es acaba con como se llamen. Olvidé mis matemáticas básicas. Aún así, Terminal tiene que venir a esta misión. Somos demasiado YOLO. Y si hubiera subido Zephyr por lo menos y conseguido su habilidad Chachi. Pero es que ahora mismo eres arriesgada. Eres demasiado arriesgada. Yo lo siento mucho. Pero es que es muy YOLO en este momento. Estaba contando con que subiera a nivel 3 en esta misión. Por cierto, hay que comprar los subfusiles. Específicamente para Terminal. Y aquí en el ensamblaje vamos a decir... blindajes, guays. Solo son 5 días, que mira, que barra, con dos personas metidas, así que, ¿por qué no? Ahora tenemos el personal. Aunque tal vez tenía que haber hecho las operaciones especiales para poder tener siempre a la gente haciendo algo, que no haya nadie parado. Pero en cuanto suban, si de verdad piensan hacerlo un día de estos, necesitaré los entrenamientos de nuevo. Así que no me corre tanta prisa. Ok, ¿estamos de acuerdo con este equipo? Realmente podría cambiar a Patchwork por otro más... mejor. No tiene sus técnicas realmente todavía buenas. Solo tiene nivel 2. Pero es daño garantizado. Pero no es mucho daño garantizado. Pero ataca desde lejos. Y tiene 3 ranuras de objetos. No, espera, no tienes 3 ranuras de objetos porque no tienes nivel 3. Dios, no me acostumbro a que tengas nivel bajo. No comprendo que la mayoría de mis personajes principales estén sin entrenar. Podríamos cambiarlo por la serpiente. O por Birch. Pero hay mucha gente psiónica. Y realmente psiónico contra psiónico no es tan útil porque no les podemos hacer muchos estados alterados. A ver si subes para la misión de verdad contra el jefe Patchwork. Me interesaría que vinieras. Vayamos entonces para acá. He comprado las armas, ¿eh? No la estoy cagando. Gracias, vale. Desconfío de mí mismo. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Lluvia de balas que vas a usar... pues creo que no. Tú, sin embargo, sí. ¿Tenías el sistema de puntería todavía puesto? ¿No estabas de baja? ¿Cómo? ¿Por qué tienes eso? Me gustaría que te equiparas un arma. ¿Cómo que tengo 7 subfusiles y tienes los 7 equipados a la vez? No le busques la explicación. Acéptalo ciegamente y ya está. El juego se inventa sus propios números. Aguja impetuosa me gusta más que porta fortuna. Tiene la habilidad de eliminar. Tenemos daño garantizado con el Gremlin ya. No nos hace falta en serie. Básicamente en serie lo prefiero para otro personaje. Para el Birch. Aguja impetuosa tiene... lo de que disparas
hasta que te gastes la munición. Es básicamente disparar hasta gastar toda tu munición o que el enemigo muera. Por cierto, si tienes puestas las balas tranquilizadoras, como es el caso, si derribas al enemigo y lo dejas inconsciente, le vuelve a disparar otra vez para matarlo del todo de verdad, lo cual es súper violento, pero bueno. Así que balas tranquilizadoras y este arma no es la mejor combinación del mundo, porque tira literalmente a matar. Gastaría una bala más de las necesarias, así que tranquiliza tú, por Dios. Que la otra muy tranquila no está. Es un poco violenta con ese arma, pero bueno. Una granada de fragmentación, seamos más violentos. ¿Por qué no? ¿Qué cojones? Si queremos daño, son misiones importantes. Más daño es siempre más mejor. ¿Quieres un botiquín también? Tienes ranuras y los botiquines se multiplican. Así que ¿por qué no? Ahora, no he dejado objetos disponibles. Ya decía yo que me faltan opciones. La incapacitadora es lo que quería. ¿Quieres la carga explosiva? Porque Godmother realmente me interesa que en algún momento pase en segundo lugar para tirar esa granada de humo. O si no, la desaprovecho. Pero la médica en primer lugar... Es como que no, ¿eh? Hombre, puede regalarle un turno a alguien. Nah, mejor no. Toma la tarjeta de acceso si la quieres. Tejido mecánico, tenemos las cosas mal puestas. Supongo que Torque va a ir más, aunque ya tiene esquivar por su cuenta. Más esquivar es más mejor. Tú la protección, más vida para el médico, no me gustaría que muriera. Eventualmente tendré la opción de comprar más armadura en lugar de más vida, que sí que es más útil, especialmente con las terceras armaduras que estamos desarrollando que nos darán un poco más de vida. Así que la vida no va a ser lo importante. La armadura que nos reduce todo el daño sí va a ser más importante. No tengo más cosas que poner. Ahora un cargador extra para ti no me vendría muy mal. Y los cuartos los tenemos. Y te digo más, un autocargador también. O es más, mejor autocargador. Y así recargas cuando te quedes sin balas por haber utilizado tu habilidad. Y digamos... Ah, los disparos fallidos que hagan daño con ese arma no está mal. Pero... Una mirilla... No las he investigado, ¿a qué no? No he investigado las mirillas. ¿No tenía una mirilla yo? No, tengo lo del apuntado de la otra. Pues sí, ponte un cargador ampliado, ¿por qué no? Esto es mucho daño, muy violento, pero mejor. Tú usa la lengua. Y ya está. Ante la duda... Funciona. ¿Por qué no? Ante la duda... Usa la lengua. Los sectoides que trabajan por la zona han informado de una potente actividad psiónica en esta planta química. Cuando la comisaría 31 vino a investigar, vieron a fuerzas de la progenie introduciendo equipo. El aire huele algo fuerte. ¿Fabricarán perfumes aquí? ¿Friega suelos? Algo seguro. ¿Qué importa? A lo mejor es varitas de pescado, como en todos lados que hemos entrado hasta ahora. La tercera misión seguida, que son solo tías. ¡Ea! ¿Qué pasa? ¿Eso amenaza tu frágil masculinidad? Hoy va de eso, por algún motivo la cosa. Los disparos impactan contra los enemigos críticos... O sea, ¿qué cojones? Acabo de leer, lo he leído al revés. Los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos. Aunque la serpiente solía ser un hombre, así que delgado. Así que yo qué sé. Más puntería, aturdir o más puntería. Realmente usemos el orden y ya está. Godmother primera. Oh, wow. Tres personas que suelen ir por detrás.
Patchwork segunda, posiblemente. Y así. Entrad, entrad, entrad. Es el momento. En el XCOM 2 te daban un logro cuando llevabas un escuadrón solamente de mujeres. Y era el vuelo de las Valquirias o algo así. Aquí te dan un logro cuando llevas solamente un equipo de todo alienígenas. No sé si funcionan los híbridos en ese logro. De hecho, no tengo ese logro. Por algún motivo siempre he traído algún humano. A lo mejor no funcionan híbridos en esa ecuación. Uf, detesto a ese resonante. No me importaría que muriera. Ah, tenemos el golpe crítico garantizado. Pues son bonitos porcentajes. Aunque ese arconte tampoco me importaría que muriera. Pero es que el problema de los resonantes es que a los enemigos psiónicos les potencian el daño que hacen. Y puede morir. Así que prefiero que muera. Este acólito podría morir fácil. Sin embargo, creo que si empezamos a meter balas en ese arconte no estaría de más. Tenemos un porcentaje cojonudo. Pero podemos intentar librarnos de gentecilla. Por supuesto. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien tiene 5 de vida aquí? No, ¿eh? Entonces nada. El veneno es mucho mejor en la primera facción a la que luchas. Vamos a dispararle a este. Si es que me caen mal los resonantes. Oye, que le he dado a disparar, he quitado el ácido. Me cago en... Bien, uno ha funcionado, es uno menos. Y el otro está envenenado, pero no me sirve de mucho. Esta entrada es cojonuda. Usualmente no tenemos entradas con tantos buenos porcentajes y visibilidad. ¿Y qué granada de plasma tiene este tío? Sin embargo, siento que es un desperdiciar una granada de plasma. Cuando hay un poco de fuego que puede hacer el mismo efecto. Claro, que puedo prenderle fuego a ese arconte. Es un enemigo menos, pero me sienta un poco mal no estar escopeteando a la gente. De todas formas, desde aquí tengo buen ángulo para ver si alguno de esos dos se acercan. Acércate con Patchwork. El problema es que ese tonto es el número 2. Ahora, Patchwork. Uf. Tenemos a eliminar, pero eliminar solo tiene un solo uso. Esto es mentira. Esto deberían ser muchas más balas. El problema es... Ese arconte podría morir con este eliminar. Y si lo combino con una granada de fragmentación es casi seguro. Es de fragmentación, no es una de las de plasma. No es tan mal gasto. Además, esto debería mejorar mi porcentaje. Creo que lo voy a eliminar. Ah, que hemos explotado lo de atrás. Vaya, qué desgracia más grande. Qué auténtica desgracia. Uf, 4 a 5. Nos la jugaríamos a la lotería. Y por desgracia esto solo quita 4. Literalmente no lo matamos. Si yo fuera un arconte, ¿qué haría? ¿Tirar misiles desde el aire o de verdad disparar a alguien? Podemos suponer que va a tirar misiles desde el aire y dejarlo para luego. Es arriesgado. Pero podría funcionar. Y así debilito al número 4. Siento que dejar ese arconte vivo no es la mejor de las ideas, pero ya veremos. No quiero gastar la eliminación aún. Furia de combate. ¡Ah! También puedo hacer esto. Magnífico.
Pues ahora tenemos nuevas opciones e incluyen muchos e interesantes abrazos. Por cierto, esto es daño garantizado. 3 de daño garantizado. Así que ser violento vuelve a dar resultados. Ven aquí. ¿Sabes? Ni siquiera te voy a dar un abrazo, no te lo mereces. Aunque... Va, venga, porque me lo pides, por favor. Voy a darle un buen abrazo. No iba a poder capturarlo. No me daba la opción con la serpiente porque es su segundo movimiento. Y la otra solo quita 2. De todas formas, hemos entrado por un sitio muy bueno. Patio al aire libre. Preparaos para una férrea resistencia. Aire libre no me gusta. La bomba me gusta un poco más. ¿Patchwork? ¿Te la he puesto a ti? Bueno, pues entonces gastar el humo con Godmother, porque en otros casos va a entrar en primer lugar. Mentira. 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 Solo va a entrar en primer lugar. En segundo. Solo va a entrar. Si hago esto, me comprometería a utilizar la entrada alfa ya. ¿Tengo algún otro objeto que tirar? La bomba incapacitadora, sí. Esta entrada va a ser muy rara. O tal vez no. Si hago esto. Vale, ok. ¿Por qué no? Creando abertura. Vamos a abrir otra entrada. Inmune. No sé si hemos desactivado el arma a alguien, pero como esta vez no podemos cagarla con furias, da igual. Madre mía, qué hostia tienes. Y tú también. No hay nadie violento en estas entradas. ¿Por qué están tan empanados? Seguro que no estamos matando a trabajadores inocentes. Hombre, tienen arcontes. Inocentes, inocentes no van a ser. Pero voy a coger mis porcentajes. Ahora. ¿Alguien quiere ácido? Si a este salvaje le tiro ácido, está muerto. Buen trabajo, equipo. Ahora peguémosle a este porque sí. Guay. Oh, wow, qué entradas. Es raro. A lo mejor equiparnos las armas que teníamos que habernos equipado tendrá algo que ver y estar mejoradas. Nah, no creo. Esto es jugárselo un poco. Podría venir a dispararle al esclavo. Estoy pensando de qué forma podría aprovechar lo de la cercanía. A lo mejor no matar al esclavo inmediatamente y esperar a que él venga por mí. Pero no sé si va a venir a por mí. E intentar dispararle al arconte. El arconte me da más miedo que el tonto del esclavo. Voy a por el arconte. Con todo el descaro del mundo. Claro que si hubiera sido listo, podría haber hecho correr y disparar, venir aquí y pegarle a los dos con mi disparo de dispersión, claro. Aún puedo hacerlo. Despejo el camino. Claro que ahí no me aprovecho de la cercanía para nada, pero ea. No puedo dispararle a los tres ya con un mágico cono, ¿eh? Merece la pena. El esclavo, sin embargo, mi cobertura no es ideal. Y se iba a mover para que lo hubiera pegado. Qué lástima, pero bueno. Ea, no puede salir todo bien. Lo que sí que puede salir bien es una descarga eléctrica en cadena. Eso puede salir cojonudamente bien. A veces pasa esto. Pero usualmente cuando pasa esto y se queda pensándolo un rato, usualmente se queda este sonido. El sonido de transporte del Gremlin
Este es un bug que no había visto yo en XCOM 2. Que se queda así... el motor ahí que parece que va a explotar. Me gustaría acercarme a eso. Este tío va a morir. La serpiente podría darle un abrazo al esclavo. Sí, ¿por qué no? Puede acercarse Terminal a por ello. No tiene, literalmente no tiene nada que hacer en su turno. Por cierto, qué quintal de vida. No te resistas. Creo que si matamos a este enemigo, las pruebas las cogemos automáticamente, pero como yo no me fío de este juego. Y no me hace falta. ¿Qué está pasando con tu robot? Dejar de hacer ese ruido, es inquietante. Y ahora, veneno. Ahí está. Madre mía, lo estamos petando. Ya veremos si en la siguiente misión ocurre lo mismo, que es la de verdad, la importante. Id al almacén de químicos industriales. El equipo de la progenie debería estar dentro. Esta ha sido... Cuidado con las grúas y no respiréis hondo. Ha sido increíblemente fácil. ¿Y dónde están los códices? Ahora, el enemigo importante que ha aparecido, igual que aparecían los andromedones con el otro grupo de enemigos, aparecen los arcontes, pero los arcontes a estas alturas no me dan tanto miedo como cuando aparecen si te enfrentas a ellos siendo el primer grupo. Más explosiones que esta vez me temo que no voy a poder aprovechar. Una auténtica lástima. Y en primer lugar va a entrar... Torque, he pensado. Porque Godmother va a hacer lo suyo. Un segundo. Usemos todas las habilidades posibles. Y dejar de... Silenciar a vuestro Gremlin. Todo el mundo tiene que saber que vamos a entrar por aquí. Entrad, ahora. ¿Necesitáis una ayudita? Lo veo todo. Buen análisis a través de la pared. No atravieses la cabeza de los personajes. Bueno, ¿qué tenemos? Arconte. Salvaje. Un acólito. Un esclavo. Un resonante, buena puntería, por cierto. Y un hechicero. ¿Cuánta vida tenéis? 6 de vida, lo suficiente para que el veneno no sea útil. Con los enemigos de 5 de vida te lo pasas más bien. Vale, pues creo que... Debería intentar matar a este. O dejarle con uno de vida, claro, una de dos. Sin embargo, voy a dispararle a este arconte. ¿Al arconte o a este? Creo que al salvaje. ¿El resto? Garantizarme esta muerte, por favor. Gracias. Dominios iónicos, lo que me temía que iban a hacer. Uno más de daño iónico, que suele ser daño garantizado. Parece que se está encendiendo. Neutralizad su equipo. Anda, nos introducen a esto. Usualmente esto no lo vemos hasta la última misión. Claro que aquí no hace el efecto que hace en la última misión de este bando. Ya lo veremos lo que hacen estos dispositivos. Que por cierto, son los que había que desactivar en las misiones de desactivar las bombas estas iónicas. Bueno, no sabíamos que eran iónicas. Las bombas estas violetas, pero todo lo que es violeta yo pienso que es iónico. Bueno, pues tengo muchas granadas. No sé qué opináis de las granadas, pero yo opino que tú estás en una cobertura bastante buena. Y opino que hay que destruir esto, ¿no? ¿Por qué no? ¡Plasma va! Por cierto, hasta que no lo destruya van a venir refuerzos. Y ahora tenemos un delicioso daño garantizado. A un salvaje que está escondido y va a morir de inmediato si lo hago. Tentador. Ahora, voy a tener que matar a este resonante para que quite el daño extra a los aliados psiónicos. Aunque no son muchos, una hechicera o... Y un acólito, me parece que había por ahí, pero esto es un enemigo muerto. Los 5 de daño son muy buenos.
Bueno, pues me parece que tengo aquí un cono interesante de daño. Y una granada. El resonante actúa antes de nosotros. Plasma va. Voy a suponer que el resonante va a venir hacia mí porque tengo un... Como siempre, tengo un plan arriesgado y estúpido. Y por lo tanto, bueno. Pero depende que el tonto este venga por mí. Porque qué es una cobertura, no lo sé. Yo solo sé que dispersión. Ahora, creo que la dispersión realmente no daña al objetivo. Pero ya veremos. Hombre, me equivocaba, mejor. Ahora necesito que venga por mí el arconte. O tú. Una de dos. Prefería el arconte. No te voy a mentir. Gracias. No se ha muerto. Bueno, una lástima. Uf. ¿Desviador de almas? Ah, mierda, no le cures. Tengo que matar a ese tío. Es muy tonto. Interesante. 55% no tan interesante. Bueno, a lo que íbamos. Godmother, por supuesto. El turno se lo paso a Godmother. Esa vida que le ha recuperado le va a servir de bastante bien poco. Y podríamos intentar eliminar a este mamarracho. Tengo unos cuantos disparos para intentarlo. O... esta es más peligrosa. Pero mi porcentaje es 0% de alguna manera. Así que creo que no. Tienes bastantes balas, hazlo. ¡Oh! Joder, a la primera. No me lo puedo creer. No vienen refuerzos todavía, ¿no? No tenemos prisa para destruir eso. Que por cierto, creo que tiene... Ah, no, no tiene área de explosión. Pues hasta luego. Podría cubrirme y tal. Esta cobertura no es que vaya a ser una gran diferencia, pero esta a lo mejor sí. Un momento. He recargado. Joder, ¿qué cojones hago a veces? No importa, no importa. Ese tío se va a mover. Sabemos que se va a mover. Le gusta moverse. Silencio. Ah, joder, con la lanza. Puedes teletransportarte, ¿no? Vale. ¿Quieres un turno extra? Que si quieres. Vale. Remediados anteriores errores. Compartir el turno también está bastante chetillo. No vienen los refuerzos aún, ¿eh? La granada incapacitadora siento que no va a servir de nada. No dispara nunca. Por lo menos le quitamos todas las coberturas habidas y por haber. Vaya, vaya, vaya. Ahora vienen los refuerzos, sí, pero... Mira de quién tengo 100% posibilidades de agarrar. Y ahora, tú misma ven para acá y dispárale a eso. Podría curarte, pero literalmente no va a tener las heridas moderadas, creo que ya te las has llevado. A lo mejor son solo leves. Creo que moderadas es media vida, aproximadamente. Sí, leves, moderadas para la otra. Fácil y sencillo. Buen trabajo, equipo. Madre mía, esta misión ha sido chupa. Veamos la siguiente, que no tengo tanta fe. Y se está haciendo tarde, pero me gustaría hacer la misión. Es importante. Bien hecho. Su propio nombre indica. El programa de desarrollo psiónico de la progenie es cosa del pasado. Bueno, progenie. La progenie está en la cima del edificio más alto del casco antiguo. Desde ahí pueden ver toda la ciudad. Están armando un dispositivo extraño.
parece que esta es la culminación de su plan. La podemos hacer de inmediato, como creía recordar. Eso está bien. Puedo llevarme 40 de lerio por si las moscas, o algo menos. Pero, ¿por qué no? Ay, Dios. Pensaba que era la única misión disponible, no había visto esta. ¡Oh, no! Estoy viajando en el tiempo sin control. Porque es al principio del día, así que literalmente... Está en la cima del edificio más alto del casco antiguo. Desde ahí pueden ver toda la ciudad. Están armando un dispositivo extraño. Parece que esta es la culminación de su plan. Precisamente el modo hombre de hierro no debería impedir que haga estas cosas. No importa. Prefiero esa información, vaya que sí la prefiero. Nos quedan 4 días para el blindaje Chachiwai, eso está bien. ¡Hombre! Alguien ha subido de nivel, pensaba que no sabíais ya qué era eso. Vale, nivel 4 de nuevo, que es lo que todo el mundo está abonado. Al nivel 4. Torque suma 1 de blindaje al agarrar a un enemigo y no lo soltará hasta recibir daño. Esto está mal traducido. Si no recuerdo mal, Torque suma +1 de blindaje al agarrar a un enemigo y no lo soltará aunque reciba daño. Tío, no ayudáis con estas traducciones. Estoy casi seguro de que si me disparan cuando tengo a alguien agarrado, me la suda. Es que luego elijo las cosas que pienso que... Torque suma una bonificación a los críticos ante enemigos envenenados, se cura al finalizar un turno bajo los símbolos, bla 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 bla. Esto está más cheto. Oye, Mercado Negro, ¿qué tenéis? ¿Algo guay? Podíais haber dicho que no y ya está. Un sistema de puntería, pero ya tengo un sistema de puntería. Y Torque solamente ha subido a nivel 4, así que literalmente entrenar no te sirve de nada. Pues hay que decidir a quién llevamos a la misión importante. Es importante. Por cierto, me baja 3 de anarquía a la ciudad, por eso digo que... La anarquía, lo máximo que me ha estado alguna vez, ha sido a nivel 3. La anarquía es hiper fácil de controlar. Estamos no haciendo las misiones para que se reduzca el tiempo de hacer la misión importante y ni con esas. Está bastante mamao la parte estratégica de este juego. Mejor que no que fuera súper complicado como algunos otros. Pero yo qué sé. Vale. Hay que acabar con la progenie. ¿A quién llevamos? Zephyr está descartadísima. Tú estás en una operación especial. Que ahora ya no es tan válida porque está toda la ciudad en paz. Prácticamente, salvo estos dos mamarrachos que les gusta llamar la atención. Cheru por la serpiente, quizás. Pero habéis visto que la serpiente ha sido bastante útil. Y además ahora lo va a ser más. Eliminamos del juego a un enemigo prácticamente de inmediato. Es que el equipo que llevamos es bueno y violento. El problema es que es violento. Pero Cherub cada vez ha sido menos útil. Según ha ido avanzando el tiempo, ese escudo de Cherub ha hecho menos. Porque la cantidad de enemigos aumenta. Librarse de un disparo, ni siquiera estamos garantizados de que disparen a quien queramos que disparen, ha sido menos útil. Si quito a Cherub, a lo mejor lo haría por Patchwork. Porque ahora mismo todavía no ha despertado todo su potencial de daño. Habilidades. En cuanto consigue esta habilidad se vuelve bastante mejor. Porque podemos aumentar el daño, si no recuerdo mal. A lo mejor es una de estas. Pero me parece que aquí aumenta... ¡Ah! Me parece que es la nivel 4. Creo que es una de nivel 4 la habilidad que estoy pensando. Que aumentamos todo el daño que hace eléctrico. Aún le falta, entonces. Cherub tiene daño garantizado, aparte tiene el arma de reventar de una. El pistolero tiene lo de disparar 3 veces a alguien. Creo que deberíamos quedarnos como estamos. Aunque la habilidad de nivel 3 de Cherub, o sea, de Patchwork, también estaría bien. Pero que le den al patriarcado, vámonos así. Ahora. Hay uno o más agentes inactivos. Si es que no tenemos nada que hacer.
¿Qué quieres que haga con el agente inactivo? ¿Entrenar el qué? Explícamelo. Si es que no tenemos nada que hacer con él, me temo. Vámonos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Torque. ¿Qué cojones te pasa con desequiparte las cosas? De vez en cuando. No, por amor de... Pues esto puede ser un problema más grande de lo que parece inicialmente. Aquí sí que tienes el arma equipada. Porque estamos en Hombre de Hierro. Si yo cargo la partida... No sé si este bug va a seguir ocurriendo infinito. Pues a lo mejor vamos a tener que quitar a la serpiente. ¿Es por tu ascenso? ¿Te has tomado mal ascender? Pues... Pues... Esto podría ser un problema. Digo podría en el sentido... Es un problema. Es definitivamente un problema. Creo que hay un mod que soluciona este problema. Podría intentar reiniciar el juego y si no, activar el mod. Si yo intento irme así, el juego me va a decir, oye, hay un personaje sin arma, ¿qué intentas hacer? ¿Verdad? ¿O me deja ir? ¿Puede o puede que no tengamos arma? A ver qué ocurre. La progenie se ha retirado a la planta 60, salvo por algunos rezagados. Esto es malo. Los ascensores no están operativos. Tendréis que usar un transporte alternativo hasta la cima. Como digas por las cañerías, te estrangulo. Es un trineo antigravitatorio, ensamblado por unos ocupas durante la ocupación. ¿Ah? Ligeramente expuesto a los elementos. Bueno, exposición media. ¿Los ocupas tienen tecnología antigravitatoria? 2040. Torque. Oh. Me gusta tu arma. Ok. Siento que esto va a ser un problema. Pero ya veremos. Las unidades activan la guardia. ¿Con qué vas a activar la guardia exactamente? Por lo menos tenemos la lengua. Pero esto... Iba a decir que es nuevo, no es nuevo. Ya me ocurrió que un personaje se quedó sin poderse equipar armas, por motivos. Por suerte lo tenía puesto en las reservas y no lo llegué a usar en las misiones. Pero hay un mod que soluciona esto. Me temo que voy a tener que activar ese mod. Iba a hacer una serie sin mods y tal, pero bueno, activaré ese mod porque el juego explota. Creo que en mi defensa... No es todo lo malo. Queremos gente en guardia, así que tú entrarás la primera y harás tus movidas. Torque, éxito. Ajá, entiendo. Bueno, pues Torque tiene que abrir las puertas porque no tiene armas. Esa es la forma en la que vamos a jugar. Porque yo quiero jugar así definitivamente, no por ningún otro motivo. Entrad, ahora. Abre la puerta. Puede que el juego explote al detectar que el personaje no tiene arma. ¿Con qué vamos a disparar? De hecho, se ha saltado su turno. Interesante. Menudo crítico del más de mentira, pero bueno. Me jode cuando la gente se queda con uno de vida. Ni siquiera he podido hacerlo de tirar ácido. La mierda del ácido me serviría de joder.
¿Y sabes qué es lo peor? Estamos en Hombre de Hierro. No sé si puedo solucionar ese problema ya, porque ya estamos dentro de la misión. La partida guardada ahora será dentro de la misión. Que has explotado, un loco de las narices. Vale, ahora podemos ver lo que hacen estos dispositivos. ¡Dan escudos psiónicos a la gente psiónica! ¡Qué bien! Cubro mi zona. No te creas. No tenemos arma. Literalmente nuestra única arma es el tirón con la lengua. ¡Qué entretenido! Pues nada. Tampoco es que disparara mucho con ella, pero... me gustaría tener la posibilidad. Por cierto, me gusta cómo os habéis ido a cubrir un objeto que han destruido. Eso me mola también. Esto... eso no está a uno de distancia. Pero... vale. Ah, que estamos en guardia, es verdad. Oye, no me ha dejado agarrarle. Creo que mi serpiente está como si no estuviera. Estamos haciendo esta misión con tres personajes. Más o menos. Puedo mover a la gente, pero creo que luego no la puedo estrangular. O a lo mejor es cosa de la sed de sangre, no lo sé. Y me gusta todo ese daño garantizado que tienen estos desgraciados. Ugh. Ok, me estoy empezando a cabrear. No me toquéis las narices, que estoy muy loco. Ese códice quiere una ración de escopeta, ¿verdad? Yo creo que me lo está pidiendo. ¿Me lo está pidiendo? Yo creo que sí. El problema es que... luego ese número 4 me va a querer disparar y tal, y alguien tiene que ir a por ese generador. Pero por ahora... despejo el camino. Tenemos a la curandera, por lo menos. Tú tienes demasiada vida y luego te vas a teletransportar. Ajá. Creo que sobreestimo el daño que va a hacer mi escopeta. Tenemos un 57% de crítico, pero aún así el crítico no es gran cosa. Teníamos que haber destruido estos dispositivos. Y es una granada de plasma menos, me temo, pero bueno. Y la granada de fragmentación que tenía antes con la serpiente ha desaparecido también en el abismo. Esto es un poquito más probable. Tengo más 100%. Nah, este tío está muerto. ¡Ea! Ha sobrevivido. ¡Solo 4 de vida! Ese clon no me lo quita nadie, entonces. Este juego con Hombre de Hierro no funciona bien. Tiene demasiados bugs misteriosos. Bomba psiónica. Que un códice haga una bomba psiónica es como que salga el sol por la mañana. Dadme un momento para recargar. Literalmente exactamente lo mismo, vamos. Tú no vas a recargar, me parece a mí. Vas a hacerle una descarga eléctrica a alguien. Y ese alguien podría ser el número 7 fácilmente. La hechicera esa no nos vamos a librar de ella ni de Blas. A tiempo. De todas formas se va a teletransportar. No tener cobertura contra ella tampoco me importa. Podríamos garantizar una muerte un poco inútil, o un códice. ¿Qué cojones a por el códice? Friendo al objetivo. Insignificante, como siempre. Tú te callas, serpiente. No puedes juzgar a nadie. Nada más, me gusta que la serpiente sea el personaje seco, cínico y todo lo demás. Pero luego me haces cosas como estas, eso ya es traición. El arma está vacía. De la mayor... del mayor grado, vamos.
Podríamos darle turno extra a alguien, esa hechicera. Como ya digo, me temo que ir a por ella es básicamente tontería. Y la serpiente, tengo sospechas de qué va a hacer, pero vamos a ver. Tengo que moverme. Si matan a la serpiente, ¿el juego se cerrará? No. Pero si matan a la serpiente, viene un robot en su lugar. Y creo que un tiempo de entrenamiento no le va a sentar mal. Creo que Patchwork estaba peor. Todo irá bien. Eso es perfecto. Pero si matan a la serpiente, me traen un robot que no hemos usado nunca. Creo que va siendo hora de usarlo, aunque lo tengo sin ninguna mejora y con un arma del palo. Y solamente con un botiquín y no le he puesto objetos porque para qué le iba a poner objetos, no los uso. ¡Qué daño más garantizado! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta! Te voy a tener la escopeta por el culo y le voy a dar vueltas. ¿Serpiente? Claro, la puñetera bruja se ha ido a tomar por culo. ¿Te vas a quedar sin coberturas? No por nada. Pero donde las dan, las toman. Más te vale que esto funcione. Ni siquiera la lengua está ahí. ¿Tu lengua está atada a tu arma en casa? Te has dejado también la lengua. Y esto que se queda así congelado no me inspira la mayor de las confianzas. Sin embargo, sí que podemos agarrar, así que oye. A lo mejor sí que la mantengo en el equipo y no la suicido. Este tío se ha quedado en la explosión psiónica. Más tonto es él. Ese está muerto. Au, oh no, dos de daño. Oh, qué hacer. Oh, Dios mío. Explosión psiónica, mata a tu compañero. Ouch, jope. Habrá que curarse. Oye, tenía que haber salido la explosión psiónica. Ya ha tenido el turno. ¿Eh? Creo que la explosión psiónica se ha bugueado también. Lo cual ya no me extraña absolutamente nada. Habría que matar al esclavo, pero luego el acólito me va a dar problemillas, sobre todo viendo mi vida. Pero es que estamos dos regular de vida. Terminal se curará a sí misma. Yo mucho me temo que voy a tener que sacar esto ya de aquí. Alternativamente es un esclavo. Los esclavos no dan muchísimos problemas. El acólito me importa un poco más. Voy. Claro, que podría intentar llevarme todo. Podría intentar matar a los dos. Tengo dos balas. Muévete, acólito. Necesito recargar. Por fin. Dame un momento para recargar. ¿Qué vas a necesitar recargar? Tú tira descargas eléctricas. Específicamente al enemigo que no estás viendo. Justo al enemigo que no estás viendo. Oye. ¿Os acordáis que hay un motor? Terminal tendrá que encargarse, pero tiene que curarse a sí misma. Contando con que yo vea a este enemigo. Ahí está. Pasando, pasando. Ah, por ese. Macho, la serpiente me la ha liado. Genial, no tengo munición. Para... No llego. Estaba esperando poder utilizar el nanobotiquín, ya que lo he traído. Y llegar a este objetivo, porque tengo que hacerlo. Definitivamente tengo que hacerlo. Pues entonces me curaré gratis. O si alguien más necesita vida. Nah, estamos bien. Me guardo el botiquín. Como el botiquín no gasta turno extra, lo usaré cuando sea necesario. Tú no te muevas, tú muévete. Gracias. Vaya, por Dios. El tonto con uno de vida y daño garantizado. No puede ser de otra forma. Siempre hay alguien. Tú no sueltes. No se te ocurra, vamos. Munición agotada. Te mataré con Patchwork. Alguien tiene que hacer esto, pero también tengo que recargar. Terminal puede hacerlo. Estas balas las voy a necesitar.
Por cierto, vayamos acercándonos hacia el ascensor sin que se note demasiado. Me voy de aquí. Pero definitivamente acerquémonos. Necesito recargar. Por suerte, puedo atacar desde lejos. Necesito verte. Este no es el mejor sitio del mundo, pero es un sitio. Voy a moverme. Electrocutando al objetivo. ¡Ja! ¡Toma! Vale. Todo va a salir bien. Todo va a salir definitivamente bien. ¿Quién necesita munición? Yo no. Aunque tú sí. Recargo el arma. Ahora tenemos que ir para allá. Y ahora es cuando vienen los refuerzos. Si te suelto, ¿te puedo pegar con la culata? Porque algo me dice que no. Pero lo intentaré. No te alejes demasiado. Claro, no tenemos culata. Pues... hasta luego. Mirad cómo me muevo. ¡Ten cuidado! Lo que voy a hacer es atraerla de nuevo. Puedo atraer aliados. Siempre se me olvida que puedo hacer eso. Los refuerzos... los refuerzos van a venir con Patchwork. Patchwork va a ser la que va a costarle venir, pero... lo que voy a hacer es esto. Darle un segundo, que utilice sus poderes mentales para atraerla, porque la lengua definitivamente no. El problema es que no sé si Torque se ha quedado bugueada para siempre. Algunas armas me las duplica, algunas armas las borra de la existencia el juego. Es lo que tiene. Donde... las da, las toma. Correr y disparar me sirve de algo. Pueden venir los enemigos por aquí. Dejar una zona de vigilancia podría ser interesante. Pero pierdo mi correr y disparar para después. Sin embargo, creo que merece la pena. Alternativamente podría quedarme aquí y ya está. Los enemigos que aparezcan por aquí mueren forever. Pero prefiero estar en el ascensor. ¿Qué quieres que te diga? Ea, intentemos cubrir este pasillo. Para recargar. No te lo crees ni tú que vas a recargar. Tira de aquí fuera. Se hubiera dejado a Godmother y a Patchwork, ahí no sobrevive ni el tato. Y efectivamente ha salido uno por ahí. Los otros están lejos. Espero poder llegar con Terminal. Pero necesitaré dos turnos. No, no, no. Uno de vida, claro. Intentemos una cosa. Voy corriendo. Serpiente, ¿llegas con tu lengua invisible? Vaya que sí. Espero que te hayas duchado. Ahora déjala aquí, no aquí, sí. Aquí, aquí. Eso mola más cuando lo dices cuando de verdad estás moviendo. Lo de uy, pero como no hay animación, ahí es donde no tenías que dejarla. ¿Por qué sigo teniendo un turno? Porque ahora es mi turno de verdad. Espera un segundo. Dejémosle ninguna opción. ¿Ahora no puedo usar la lengua? Pero... lo que tú digas. A ver cómo salimos de esta. Tú podías haber sido el 2. Están haciendo el tonto. Mejor. Necesito recargar. No te hace falta, vas a recargar después, pero si te hace ilusión. Un momento, recargo. Buscaré enemigos. No, la lengua no la podemos utilizar desde aquí por algún motivo, pues que te den serpiente. Avanzo. Da vueltas como una loca. De todas formas, no importa. Vamos a llegar a donde queríamos llegar, pero podías haber ayudado, no sé. Hoy no estás muy católica, me parece.
estamos todos. ¡Juego! ¿Juego? Ah, menos mal. Digo, a lo mejor la serpiente no cuenta por estar en otro plano de existencia o yo qué sé. Vale, ok. Ok. Todo va bien. Todo va bien. Los de la planta 60 han avisado a los rezagados. La progenie sabe que estáis aquí. Quimera Squad, preparaos para entrar. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Ah, bueno. Imagino que la serpiente tiene que abrir la puerta, claro. En efecto. Pero puedo meterlo por una ventana alternativa, así que... No me sirve de nada, pero... Te podemos poner como objetivo escurridizo, que al fin y al cabo es lo que eres. Solo tienes 11 de vida. Me parece poco. ¿No tienes el entrenamiento de vida? ¿Lo tienes que tener? Yo qué sé. Será por el nivel. A lo mejor el nivel da experiencia, pero tienes nivel 4. Mira, no importa. No cuestionemos los designios del juego. La última unidad hace 3 más de daño. Vale, así que la serpiente no va a ser. Pues... que sea, terminal. ¿Nos hace falta curarnos 2 de vida? Podría ser, hemos recibido algo de daño. ¿Cuánta vida tenemos? 12, 10, 11... Sí, ¿por qué no? ¡Entrad, entrad, entrad! Vamos, dentro. De alguna forma puede ser que no tenga armadura. Eso es posible. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Muchas hechiceras. O hechiceros. Las misiones últimas funcionan de tal manera que esta, que tienen 5 secciones. Y según en qué parte de la misión, en qué nivel de la historia te enfrentes a esta sección, tiene un arconte, por cierto. En qué sección te enfrentes a ellos, a qué altura de la historia te enfrentes a ellos, empiezas en un lado o en otro. Yo cuando me enfrenté a este grupo, en primer lugar, tuvimos que hacer una entrada por la puerta del edificio, la puerta principal, con muchos enemigos. Luego tuvimos que hacer lo de llegar al ascensor, y el final fue esta sala. Y aquí estaba la absoluta loca esta de los enemigos, que está bastante chetilla. Pues a por la hechicera. O hechicero. Buen trabajo. Pues otra vez. Buen trabajo. Pues yo que sé, hacer lo que queráis. ¿Podemos matar realistamente a alguien? Inténtalo. Menos mal. Claro, esta quitaba más por ser la última en entrar. La serpiente ha cobrado, una lástima. Que le jodan. La serpiente es muy probable que palme. Y luego me enfrenté a este grupo en tercer lugar, así que llegábamos al tejado del todo. Pero aquí nos vamos a quedar a medio y va a ser un poco raro. Y esta sala tengo malos recuerdos, pero aquí murió todo, perro Kiski. ¿Aceptaréis la llama? ¡Os consumirá! Un momento. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el tejado donde deberías estar? Oh, mierda puta. Digo, esta sala me trae malos recuerdos porque aquí es donde me enfrenté a la loca esta para empezar. El problema es que hay 3 generadores de escudos psiónicos. Y eso es definitivamente un problema. Y aquí está la loca, con el arconte. Entonces, ¿en la última sala? ¿Qué coño va a haber? No tenías que estar aquí, tenías que estar en la siguiente sala. Estúpida loca, no habrá que enfrentarse 2 veces a ella. Nunca me he enfrentado a esta facción en segundo lugar. Esa loca es peligrosa. El problema mayor es que hay 2 resonantes. Puede que 3, 2. Y esos van a aumentar los poderes iónicos de la gente. Y los poderes iónicos de la gente son daño garantizado, ya sabéis por dónde voy. La loca esta es básicamente como una hechicero. Y puede teletransportarse y hacer lo que le salga del absoluto pijo. Así que eso es malo. Y he gastado mi correo y disparar antes, vaya. Hay que romper las cosas iónicas. Hay que matar resonantes y a la loca.
Hombre, puedo empezar así. Y que le den por culo a los escudos psiónicos, ¿sabes? Y simplemente pegarle a ella por gilipollas. Pero bueno, la cobertura esta no es que sea grandiosísima. Voy a utilizar el formar equipo aquí. Perdón, botón equivocado. Violet, veste un poco a la mierda. Alternativamente puedo intentar matar a algún resonante. Y quitarle realmente toda esa vida no está garantizado. Pero no sé de qué forma voy a atacarle yo a las torres de resonancia estas. Que no sea disparos que pueden estar yendo a por enemigos más valiosos. El resonante me preocupa por los daños múltiples garantizados que va a haber. Intentaré matar al resonante. Y si apunto al de atrás, a lo mejor me cargo las mesas. Oh, bueno, no las mesas, pero él está muerto. Un daño psiónico menos. Tiranía. Eso es turno gratis. ¡Ah, no! Le va a chupar la vida. Ah, la hechicera. Sus palabras caen como el frío de la mañana. Se han roto mi cobertura. Las hechiceras pueden hacer esto, pero no las he dejado vivas nunca. Les regala turnos a la peña. Y eso puede hacerlo también la otra loca. La sumisión convierte al objetivo en un escudo de carne. Si el lanzador resulta herido, el objetivo morirá en su lugar. Si yo le disparo a la hechicera, se va a cargar a los esclavos, en lugar de morir ella. Y eso es lo que iba a hacer Violet en su lugar, o Violet, o como la queráis llamar. Pero lo que yo voy a hacer es... Godmother te toca otra vez, y lo sabes. Tengo granadas. Y distintas cosas que hacer. Oh. Porque también tengo... Va una de fragmentación. Ahora, voy a utilizar mis nanobotiquines temprano. Porque puede que no le dé tiempo a esta a curar. Si alguien resulta herido de muerte, la cagamos. Te voy a eliminar, no te importa, ¿verdad? No tienes gente que sacrificar, así que... Culpa tuya. Por haber dejado que lo hiciera la otra tonta. Así que esto usualmente lo hubiera hecho Violet, creo. Pero ahora, eso que recibe. Oh, madre mía, qué deliciosos dos de vida que te quedan. Y te digo más. Eso no tenía que haber pasado. Poca munición. Pero más tonta has sido tú. Claro que tengo mejores armas y mejores cosas que antes. Y esa munición extra ha sido justo lo que necesitaba. Podríamos haber intentado capturarla. Pero realmente capturar a los jefes importantes no cambia en nada la historia. Que yo sepa, porque siempre he capturado los objetivos importantes en mis partidas que he jugado yo solo. Pero bueno, ¿te apetece comprobar qué es mejor, mi escopeta o tus lacayos que se van a sacrificar por ti? Porque a mí me apetece comprobarlo. Ah, mierda, mi munición. Claro, he gastado la cosa esa. El escopetazo te lo llevas puesto. Total, aquí está claro que vamos a cobrar. Sacrifica, gente, sacrifica. Mata a uno de tus lacayos. Uno menos. El arconte se va a acercar a mí y no tengo para responderle, pero bueno. Aunque... ¿Te has quedado grillado? ¿Qué ha puesto que va a hacer? Ah, la lluvia de explosiones, pero usualmente la animación... ¿La termina? No importa. Aquí estaba el jefe, esta sala es importante, voy a usar mis botiquines. Quiero moverme y disparar. ¿A quién nos preguntaréis? Pues a ese arconte o al resonante. El resonante va a actuar antes. Tengo una granada incapacitadora. Que los objetos se puedan utilizar gratis es muy cheto, pero por otra parte es un juego supuestamente táctico. Así que tiene sentido que los SWAT
puedan utilizar su equipación y esas cosas. Este esclavo me preocupa, porque me puede disparar. Claro que si le hago cosquillas a la hechicera, pues sacrificará al otro mamarracho. Y ya no me dispara. Bien, dos sacrificios muy inútiles. Y ahora eso es lo que me temía. Te van a tirar bombas, Torque. Y eso te va a dar, está demasiado cerca. Aún así, si atraigo a la hechicera y la agarro, también lo bombardean a ella. Pero bueno, no tenemos por qué quedarnos donde la vamos a recibir daño garantizado. Mejor quedémonos en un sitio estúpido sin cobertura. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú, ven aquí. Darle un segundo. Espérate. 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 Ahora. Ah, vaya, hemos fallado un 90%. Ah, es XCOM. Ahí me viene peor que este. Au, joder. Y usamos el botiquín con Godmother, creo. Pues habrá que empezar a ir a por el arconte, imagino. No nos hemos cargado ninguna torre de resonancia, pero bueno. En el piso del tejado es más entretenido. Hay como 8 torres de resonancia o algo así. Pero están todas cerca, así que puedes hacer cositas para joderlas. Me jode de las torres de resonancia es que, claro, mira todos los escudos que tiene la peña, aún así. Prefiero dispararle a cargarme las torres de resonancia. Bueno, no te creas. Ahora tengo a dos que reventar. Todavía... no, merece la pena. Son dos menos para todo el mundo. Aún así. Cubridme mientras recargo. La escopeta creo que podría ser mejor que todo eso. Vale, esta vez sí que tengo que correr y disparar. Recargado. El arconte me preocupa algo. Pero el resonante ya ha dado... La hechicera va a querer hacer daño garantizado. Y no me apetece, aunque alternativamente... no hay por qué elegir. Despejo el camino. Si podemos tenerlo todo. No una cobertura, eso es demasiado pedir. Y me preocupa la vida de Godmother. Pero esto puedo hacerlo. ¡Ay, mierda, el pánico! Aunque si te vas a una cobertura, mejor. Ah, vaya, por una vez lo resistes. ¡Hola! ¿Tres? ¿Seguro que has contado bien? Tiene dos de armadura. Ya entiendo cuál es el problema. ¡Au! Usualmente, con Godmother, a veces le pongo balas que atraviesan armadura. Entonces es bastante mejor. Bueno, este turno ni siquiera hay por qué pensarlo. Vamos a recoger tus entrañas. Este turno se hace solo. Aunque a lo mejor le debería haber pasado a Torque para ver si agarra de una vez a la mamarracha esa, pero vamos, no confío muchísimo en ella. Desde que ha dejado el arma en casa y la armadura y las granadas y todo. Bueno, tú ya te morirás, no te preocupes. 83%, pero necesito que algún día funcione. Hablemos en persona. Joder, otro 80 y pico fallado. No me lo puedo yo de creer. Adelanta tu turno, algún día conseguirás agarrar a esa mamarracha. Pero ya está feo. Vuelve a la nada. Te he dado esquivar extra y tienes un huevo de esquivar. Bueno, ha sido un... necesito recargar. Rozado solamente. Bueno, ese arconte nos lo podemos cargar garantizado. Incluso podría hacer subyugación. Ah. ¿Funcionará el exploit? ¿Quito suficiente? Tun, 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 tun.
Ahí va, se lo ha cargado mi robot. No. Mi robot solo mata uno. Necesito aumentar su daño. Hubiera conseguido que eso hubiera sido gratuito. Y poder disparar a la hechicera. Recargar aquí, porque me devuelve los dos turnos. Y disparar a la hechicera también. Si juego usa chetos, yo también. Pero me temo que en esta ocasión no. Madre mía, qué miedo tengo con mi vida. He recargado. ¿67? ¿Seguro? Le hemos quitado la protección, nada más. Algo es algo. Hola, soy un objetivo fácil. Dispárame a mí en lugar de la gente importante. 55%. ¿Qué te apuestas a que ahora la coge? En cobertura completa. Un momento. Un momento. Ah, por Dios. Algún día. Esto está casi vacío. Godmother. Menudas hostias. Creo que no ha sido daño grave todavía, pero... estaba a punto. Quedarme en guardia contra este enemigo es literalmente estúpido. Se va a mover de sitio. Pero podría aterrizar dentro de mi campo de visión. Dispararé a todo lo que se mueva. No sé, por hacer algo. Cubre la zona. Está fuera del campo de visión, por supuesto. Ella te ve. ¡Lanza! ¿Para un enemigo solo? Dadme un momento para recargar. ¿Eh? El caso es joder a Godmother todo lo que pueda ni un poquito más. Esto en realidad son 3 de daño garantizado contra 4. Vale, nada. Sacudiendo el objetivo. Si le hubiera puesto la culata esa y te hubiera el robot mejorado, eso hubiera sido bastante daño. Bueno, hechicera, eres un rato cansina, no sé si te lo han dicho nunca. Pero ya nos hemos cargado el jefe y el jefe no tenía que haber estado aquí, que es esta misión. ¿De verdad? ¿Me lo dices en serio? No me estás mintiendo. Y ni siquiera puedo pegarle con la culata porque no tengo de eso. ¿Pero por qué? No, no quería ella, ¿por qué has supuesto que quería? Le he dado al icono del... no importa. Un segundo. Un segundo. Bien, supongo. Buen trabajo, date una vuelta de celebración. Que lo estoy haciendo como si tuviera daño garantizado con esta, pero no tengo daño garantizado con esta. Me he emocionado, de más. Pero tampoco es que pudiera pegar cuerpo a cuerpo. ¿Necesitas ayuda? Y ya no podía hacer nada más. Pero aún así. ¡Ea! ¿La torre? No, por amor de Dios, juego. Me jodas. Ya la acertamos. Bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? No importa. No me importa. No tiene importancia. No me afecta. Pero esta parte... Detecto un fuerte aumento de energía. Parece que tratan de... Vaya, se acaba de duplicar. Tenéis que detener lo que sea que estén haciendo. ¿Esta parte va a ser anticlimática? ¿El jefe está muerto? Ah, ¿queremos romper la pared? Sí, ¿por qué no? Patchwork. Necesito que analices. Y aquí nos quedamos en torre de vigilancia. Serpiente, abre la puerta. Tú quita de ahí. No, no, no te preocupes. No pasa nada. No haremos explosivos. También, la ventaja era un poco mierdas. Tenemos la bomba de humo. Tenemos las cositas interesantes que hacer aquí. Entrad, ahora. Ahora, serpiente, te hubiera dejado tranquilamente en casa. Granada va. Porque vamos. Ok, que tenemos. A ver, esta misión, si es la misma misión que tuve que hacer cuando hice esta parte, no es para tanto. Creo que el acólito puede que me preocupe un poco más. Golpe alfa. Buen trabajo. Ahora es cuando lo hacéis todo bien, venga, sorprenderme. Bueno, puede ser peor.
Claro, que somos solo tres. Ah, ¿esto es golpe garantizado? Por favor, sí. Es un esclavo. Tengo humo. A lo mejor me importaría más... El resonante no va a morir, pero si le fastidio... Es que esto va a aumentarle... Las movidas psiónicas a los demás. Puedo no recibir impactos al entrar, pero prefiero esto. Tenemos humo. Estaba contando con el humo. A lo mejor fallan. Así que eso lo prefiero. Vale. ¿Cuántos escudos tenemos entonces? 2, 4. Si no cuento mal. En el tejado había más. El resonante técnicamente no es psiónico para esos escudos. Es muy raro. Neutralizando al enemigo. Pero mejor para mí. Hay que evitar que hagan esto. Me. Y nos marcan los objetivos que van a ir a por el objetivo. O sea, que podemos fácilmente venir aquí dentro y campear. Pero, ah, mira, aquí está. Iba a decir, a ver si se ve... El tejado es esta parte. Y esto, ¿os acordáis de estas bombas? Son las bombas que siempre estaban en las alcantarillas en XCOM 2. Lo han reutilizado aquí como si fuera un dispositivo psiónico porque es violeta. Pero vamos, son las cosas que solíamos tener que bombardear. Y ahora ellos lo usan como bomba psiónica. Bueno, bueno, bueno. Torque, podrías curarte a ti misma, pero a lo mejor podrías curar a alguien más. A lo mejor un tiempo en el hospital te vendría bien. El botiquín no llega a curar a un aliado, ¿eh? Podríamos movernos hacia aquí y estrangular a este tío garantizado. Ah, tenemos vida. Me voy a arrepentir de esto, pero... Te vas a quedar fuera del hospital, me parece, una temporada. Aunque ya veremos. Voy a darle un buen abrazo. Podría haber intentado agarrar a otro, pero si fallo no hubiera podido tener el agarrar gratis. Bueno, tengo que correr y disparar y tengo un disparo muy interesante. Podríamos intentar joder a número 4 y a la vez a este dispositivo. Esto se va a duplicar. Tiene demasiados escudos para que no se duplique. Así que... Avanzo y disparo. Y el número 2 tiene más vida que un tonto, pero... Y esto es arriesgado, pero... ¿Qué hay de nuevo, por otra parte? Un enemigo menos es un enemigo menos. ¡Un momento, Godmother! ¿No estás curada del todo? Uf. Eso va a ser un pequeño problema. ¿No te has muerto? Hola, ¿quién quiere acercarse a mí? Tenemos gente en guardia, por lo menos. No, la serpiente, por supuesto. Bombardeo me da igual. Bomba psiónica, lo mismo. Estos son predecibles a más no poder. Este también. Sin munición, necesito recargar. Vale, podía haber sido peor. ¿Quién quiere darme un abrazo eléctrico? Aunque no sé si eso va a hacer que se duplique. La parte buena es que el abrazo eléctrico también... Hace daño a los personajes que están al lado tuyo. O sea, al lado del objetivo. También conectan. El problema es que puede que cree una cantidad de clones de códice estúpida absolutamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, mira, conecta con esto también. Le quito la guardia y parece que cuando tienen el escudo no se duplican. ¡Ah! Se ha acercado a mí. Ok, hay demasiada gente en una zona muy pequeña. Y tú eres el número 2. Y solo te puedo quitar 4 de vida máxima. Aunque esto jodería una torre, que me gustaría, prefiero eliminar a un enemigo. Y esta cadena va a ser buena porque a este tonto le queda 1 de vida. ¿Verdad? ¿Verdad?
Pues estoy aquí para que me deis abrazos. Electrocutando al objetivo. Ya le curaré. La próxima vez dispara. No, déjalo, mira, esto es mejor. Hola. ¿Cuánta gente quiere darme abrazos? Me he cargado casi la torre de resonancia a base de abrazos. ¡Au, coño, qué siete! Genial, no tengo munición. Mierda, aquí hay otra explosión, no puedo ir para allá. Joder, aquí hay otra explosión, ¿por qué hay una explosión aquí? Me voy a Parla. Y ahora quiero curar, pero... ¿Y si doy otro abrazo? Mato a ese salvaje. Mira qué es lo peor que puede pasar. Patchwork. Y además me cargo a esa torre de resonancia. Los abrazos eléctricos son los mejores abrazos. ¡Abrazos para todos! Ahora, lo que sí que hubiera sido bueno hacer el disparo este múltiple aquí. Menuda hostia, te vas a llevar Patchwork y nadie te va a curar. Y esos dos ahora son los que quieren ir para allá. Hay que abrazar a alguien. ¿Pero a quién y cómo? El tirón con la lengua me dará la pista. ¿Al salvaje lo puedo abrazar? ¡Al códice lo puedo abrazar! Pues tenemos un ganador. Necesitaba hacer ejercicio. Pensaba que no podía abrazar un códice. No sé, son eléctricos y... medio intangentes, ¿no? A dormir. Pero, tengo poca munición. ¿Quién soy yo para juzgar los designios de la ruleta? Por cierto, me queda una bala. Cubridme. Y es para ti. El enemigo sabe que vas. No, sí, ya sé que vengo. Ahora una cosa. Es muy probable que se mueva y tiene dos de armadura. ¿Verdad? A lo mejor me interesa más hacer esto. Porque solo tengo una bala. El objetivo sigue en pie. Porfa, una vez hecho esto, dime que te mueves. Eso no es moverse. No vale. Tenía que intentarlo. Pero esto es mucho más fácil que el piso anterior. Dadme un momento para recargar. Solo hay que hacer agarres, abrazos eléctricos para todos. Ahora, me temo que ese salvaje no se va a morir. Y yo no te lo puedo garantizar. Pero ese arconte sí se va a morir. Y el salvaje va a ir hacia el objetivo. Puedo detener a ese salvaje. ¡Cubridme! Pero si decide pegarme en lugar de ir a por el objetivo, pues me hace menos gracia. ¡Friendo al objetivo! Insignificante, como siempre. Serpiente, como vuelvas a hablar, te parto la boca. Literalmente no puedes juzgar. Cura a Godmother, que lo está pasando regular, solo. Y espero que haber recuperado el correo y disparar, porque si no... No sé cómo disparar a ese mamarracho. Sigue con esta, sí. Menos duplicaciones y menos de todo. Magnífico. ¿Habrá alguna vez que consigamos disparar con esta bala de la recámara? Porque en cuanto lo hagamos, esto está hecho. Contención fallida. No, no te preocupes. Está todo guay. Ahora sí. No vayas a la cosa de tocar. Aún así, los enemigos tienen que estar técnicamente dos turnos dentro de este sitio para activarlo. O sea que esto es fácil de cojones. Ahora, lo que yo imaginaba es que la loca iba a estar aquí, no abajo, esperándonos. Bueno, abajo, en la puerta de antes. Solo he capturado cuatro, bueno. No somos mucho de eso. Ahora, con heridas moderadas, creo que hay cierta posibilidad de conseguir cicatrices. Serpiente, tenemos que hablar tú y yo.
Porque te damos muchas libertades, porque eres la serpiente y todo eso, X con 2 y todo el rollo. Estás para hacer bonito, no te vamos a mentir. Pero tienes que llevar las armas a las misiones para aparentar, por lo menos. Ah, mira, hablando de locas. Violet, ¿cómo te encuentras hoy? Escucha cómo cada pausa está llena de notas. El sujeto continúa sin reaccionar, pero vuelve... Se vuelve glosolálica. Pero se vuelve glosolálica al escuchar el nombre que le asignó Advent. Entonces, ¿por qué la llamas Violet, gilipollas? Despejado, plata, helado, entusiasta, tonos del despertar. Recomiendo una evaluación psiónica no invasiva a la primera oportunidad. Que perforan los sentidos y viven dentro del alma. Todos locas, bien como hecho. Iba diciendo. Bien hecho, ¿no? Primera squad. La progenie creía que podía forzar una evolución psiónica. Pero su tecnología solo era capaz de interferir con las mentes psiónicas a pocos kilómetros. Habéis detenido a la progenie y salvado cientos de vidas. Me siento definitivamente realizado. Buen trabajo, hemos matado a una loca. Básicamente se supone que esta tía conseguía imbuir poderes psiónicos a la peña y quería utilizar el dispositivo ese para hacer lo propio. Recuperación ha analizado la información de vuestra última investigación. Hemos detectado un patrón alarmante. Sorpréndeme. La progenie recibió financiación externa para la construcción de su arma psiónica. Atlas ya no es una teoría. Tras frustrar dos de sus planes, esperamos que la situación empeore. ¿Y tanto? ¿Alguna conexión con la muerte de la alcaldesa Nightingale? Nada. Centrad vuestras investigaciones en los demás sospechosos y estad atentos a cualquier conexión con Atlas. Me van a traer nuevos enemigos y Fénix Gris está hecho de alienígenas. Así que eso mola. ¿Sabéis qué significa alienígenas? Mutones. ¿Pero sabéis qué significa alienígenas? Serpientes con veneno. Por suerte tenemos botiquines, pero cuando te enfrentas al Fénix Gris como primer enemigo... Es entretenida la primera misión, porque hay bastante veneno en juego y dices ¡uf! ¡Hijos de perrilla! Y te pueden agarrar también, y la lengua y esas movidas. Aunque no lo hacen mucho, mucho, algunas veces sí. El Fénix Gris tiene los medios para contratar más mercenarios, ahora tienen dos eventos de gratis. Y el Fénix Gris ha calibrado su artillería para poder titular blindaje. O sea, blindaje va a ser peor. Por suerte no tengo mucho. O por desgracia. Y tiene los medios para contratar más mercenarios. Esto siempre ocurre. La última facción va a tener muchos mercenarios de Atlas esos. El Fénix Gris es un grupo de saqueadores, en su mayoría mutones, que opera en la ciudad. En las últimas fechas se han hecho con armamento sumamente restringido. Eso nos ha alertado. Y los mercenarios que van a contratar son mejores que los que hemos visto hasta ahora. ¡Hombre! ¡Ascensos! Y ninguna herida. Lo malo es que tenemos misión crítica para hacer. De hecho, ni siquiera voy a poder otorgar estos ascensos porque voy a cortar aquí. Serpiente no ha subido. Oye, serpiente, tenemos que hablar. ¿De qué hostias vas? Tengo nanobotiquines multiplicados por 100.000, pero las armas no existen, ¿eh? Pues eso es un problema. Seguramente intentaré activar un mod para solucionar eso. Lo más cachondo es que la tienes el arma en la mano. A ver, a lo mejor hay una posible solución. Si consigo el segundo subfusil legendario o épico, a lo mejor me aparece aquí para equiparlo. Pero es que los subfusiles por algún motivo han desaparecido de nuestro inventario. ¿Ves? No puedo equipármelo aquí tampoco. Entonces tiene que haber solución, si no activaré el mod para solucionarlo, porque si no estamos literalmente sin serpiente. La serpiente está fuera del equipo ahora mismo de forma oficial. Para empezar la voy a poner haciendo la operación especial más larga que encuentre. Posiblemente... Esto es lo que haré mañana, porque voy a guardar y lo voy a dejar aquí. Bueno, guardar. El problema es ese, que no puedo guardar. Pondré que el mercado gris sea gratis 5 días, que se tome un descanso y que piense sus cosas. Vamos a ver qué ventajas tendremos que poner mañana, pero por fin tenemos el primer nivel 5 y esto significa entrenamiento.
Agente principal, tiempo extra, está todos los tipos derroto. Godmother suma automáticamente una bonificación a los críticos en la capacidad de esquivar, así como un turno adicional en 3 turnos. Las bonificaciones duran hasta el final del turno adicional, acción sin coste y un uso por misión. En la línea temporal dice, pues me pongo aquí, en esta ranura, o sea, usas su turno y luego tienes su turno de nuevo al poco tiempo. Adelantas su turno. Esto, con dar el turno a algún compañero y todo lo demás, tienes turnos a casco o porro al principio de las misiones. Aparte, crítico extra. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Otro entrenamiento! Curar a todo el mundo. Nadie se sorprende de que la habilidad de la médica sea esto que cura y quita estados alterados a todo el mundo. Una de las últimas habilidades que tenían los médicos en XCOM 2. Ninguna sorpresa por ahí. Esto es un poco más interesante, pero no mucho. Campo de éxtasis. La habilidad de éxtasis que tenían los psiónicos, de dejar a alguien en éxtasis, que no puedes hacerle daño tú, pero él tampoco puede hacerte nada a ti. Esto es interesante si quieres capturar a alguien, lo dejas en éxtasis y punto. Tiene enfriamiento y ya está. Es entretenido, pero también tenemos otro entrenamiento nuevo, que es lo que más me interesa a mí. Está bien, en alguna ocasión me ha salvado la puñetera vida. La misión esta que acabo de hacer, con la loca de las cosas psiónicas, sobreviví gracias a esa habilidad, porque tenía a Zephyr con 1 de vida, después de reflejar disparos, pero luego el resto de gente dijo, sí, pues ahora vamos a ir a por ti, y ya no reflejaste más disparos. Se quedó a 1 de vida y la conseguí salvar dejándola en éxtasis un momento, porque si no la freían. Y sobrevivieron esta y Zephyr con 1 de vida ambas, de alguna manera milagrosa, a esa misión. Porque tenía todo el mundo, daño extra psiónico, ataques de daño garantizado, y no me centré en ir a los que quitan a los que dan ese daño extra al principio. Entonces, claro, me llovieron sopas con ondas. Mañana, de todas formas, cuando volvamos a hacer el siguiente live stream, hay que hacer esta misión crítica. Cualquier misión ignorada añade 3 de agitación. Y cualquier situación, las situaciones ahora añaden 2 de agitación. Pero como podemos neutralizarlas fácilmente, tampoco pasa demasiado. La anarquía en la ciudad no va a ser un gran problema. Tenemos todas las ventajas, a buen nivel y eso. O sea que eso está bien. La serpiente, mientras tanto, sigue en el limbo extraño. Pero vamos a cortar por hoy y ahora mismo voy a intentar a ver si lo puedo solucionar. Dejarme un momento. Y ya veremos el próximo día qué pasa. Estás aquí muy contenta yendo a la misión y me parece a mí que va a ser que no. Pero bueno, venga, voy a probar a ver si puedo activar ese modo o algo para mañana por usar a la serpiente, aunque la voy a mandar de operaciones especiales garantizado. Pero bueno, nos vemos mañana. Se acabó. Hasta luego, adiós.